Fue miembro de calidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo y es subdirector académico de ese punto. ¿Le damos el pase? Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está? Qué gusto de verla. Saludarla a todos los que están conectados. Saludos a los conferencistas también. Y bueno, mi nombre ya lo mencionó. Soy el economista Manuel Rosario Alfaro. Bueno, tengo las maestrías ya mencionadas. Ya estoy en el doctorado terminado de Economía y Desarrollo Industrial. Bueno, en primer lugar, para felicitarlos a los organizadores por este evento que les va a ayudar a todos los jóvenes para que tomen unas buenas decisiones y elijan bien qué carrera van a seguir, van a postular y seguramente postular e ingresar a la universidad o cualquier universidad que postule. En primer lugar, bueno, voy a ver si voy a presentar la pantalla con la finalidad de que podemos hacer un seguimiento de lo que voy a irme explicando. Ya, me parece que ya lo pueden visualizar o todavía. Sí, Ya, se puede visualizar. perfecto. Ya, entonces, bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo y vamos a empezar explicando un poquito qué es la economía, ¿no? Y en función a eso, cada uno de los participantes van a seguramente aclarar algunas dudas que pudieran tener y o en su defecto también podrían interrumpir si gustan o si no, al final harán las preguntas correspondientes con la finalidad de que les pueda yo ampliar o absolver algunas de las dudas, consultas que pudieran tener. ¿Ya? En principio, en términos generales, yo les indicaré. Es muy importante de saber escoger la profesión, la especialidad en la que uno se va a desarrollar, ¿no? Porque para tener éxito en cada una, en cualquiera de las especialidades, lo importante es escoger la especialidad que a uno le gusta. Y de esa manera, pues no lo va a ver como un trabajo, pues cuando esté estudiando ya en la universidad, ¿no? Investigar, conocer un poquito más de su carrera, de la especialidad, porque como le gusta, entonces no va a tener inconveniente pasarse minutos, horas, días investigando, leyendo y profundizando en los temas, ¿no? Ese es en primer lugar. En segundo lugar, pues también es importante tener algunos ciertos prerequisitos o algunas fortalezas que debemos tener cada uno de nosotros. De los postulantes a esta carrera, como a cualquier otra carrera también, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, ¿no? Aquella para poner cosas, digamos, extremas, ¿no? Por ejemplo, a alguien que le guste mucho matemáticas, ¿sí? Seguramente postulará a las carreras de ingeniería, a las carreras de matemática propiamente dicha, física, etcétera, etcétera. Y por supuesto tiene que tener ciertas habilidades mínimas, por lo menos, y como le dije, muy importante es que tengamos, pues, que nos guste, ¿no? Entonces, por lo tanto, algunos que les gusten mucho las letras seguramente se inclinarán por el derecho, la ciencia política, sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si le gusta mucho las matemáticas y elige estas carreras, seguramente no va a estar muy
muy a gusto en términos generales, o por lo menos no va a tener la facilidad para desarrollarse que si escogiera una carrera en la que tiene bastante habilidad o le gusta mucho más, ¿no? En el caso propio de la economía, se da la particularidad, como seguramente en otras, pero más en la economía, necesitamos ambas habilidades o que nos guste ambas, tanto las matemáticas un poquito como también las letras, ¿no? Necesitamos por lo menos que no, nos atraiga ambas, no en su profundidad, ¿no? Pero sí que tengamos un cierto prerrequisito lo más elemental. Aunque ahora con los software ya, con los software que existen, antes lo que hacíamos, por ejemplo, en términos económicos, lo hacíamos manualmente, en álgebra matricial, en cálculo. Ahora se hacen simplemente con los software estadísticos y sacan la información que antes nos daba mucho trabajo. Entonces, por ese lado, un poquito nos ha facilitado. Pero siempre es bueno, ¿sí?, conocer un poquito de matemáticas o que nos guste las matemáticas, un poquito, ¿ya? Porque muchos a veces pensamos de que la economía solamente es un poco discursiva, un poquito letras nada más, historia y todo eso, y no, siempre entra un poquito de matemática. Ya, es importante conocer, pero que con esto no quiero decir que le tengamos miedo o que le rehuyamos, ¿no? Pero siempre es bueno conocerlo desde un primer momento. Ahora, en sí la economía, ¿de qué trata? ¿O qué estudia? ¿Qué busca? ¿En dónde lo encontramos? La economía la encontramos en todas las actividades que realiza el ser humano, en todas las actividades que nosotros mismos hacemos, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos. Desde que nosotros nacemos y tenemos uso de razón hasta que ya partamos de este mundo. ¿Con eso qué quiero decir? Que es muy importante el conocer matemáticas, que lo vamos a tener el día a día. Como las matemáticas, la economía también es bastante utilitaria. Nos sirve mucho para poder tener una vida económicamente saludable. Nos da la racionalidad para tomar las buenas decisiones, tomar elecciones de las diferentes alternativas que tenemos, elegir la mejor, la más óptima, la más racional en términos económicos. Por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿no? Cuando hacemos viajes, tenemos que decidir qué agencia tomar, incluso antes, ¿no? ¿A dónde a dónde va a ser mi visita? ¿A qué país voy a ir? ¿O a qué región voy a ir? Tengo que ver qué alternativas de vuelo tengo, los costos de los tickets, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hospedajes y todo eso. Y para eso, pues, lo que tenemos que tener un presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto dinero tengo? ¿A qué país me voy a ir? ¿Cuántos días voy a ir? ¿Qué hotel me voy a hospedar? Etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, también estamos viendo seguramente ahí en la parte derecha de abajo, estamos viendo una fábrica, ¿no? En donde también, pues, por supuesto, para hacer esos viajes, si tenemos heredado o no tenemos herencia, tenemos que haber trabajado, ¿no? Haber trabajado, y para haber trabajado, como ustedes están también ahí interesados en buscar estudiar, ¿no? Ver qué especialidad estudiar, cuál me adecuo más, cuál me conviene más, en dónde voy a trabajar. Particularmente yo les cuento, por ejemplo, cuando hace ya muchísimos años, yo quería estudiar ingeniería. La moda a veces así se pone, ¿no? Mis amigos o la sociedad en un determinado momento, ¿no? Más medicina, ¿no? Los médicos están. Luego ingeniería, en ese tiempo también ingeniería industrial, ¿no? Decir ingeniero era un estatus social, ¿no? Ingeniero, ingeniero. Entonces todo eso va cambiando, va modificando, ¿no? Entonces yo en primer lugar, bueno, decía, bueno, ingeniería me interesa, está bonito, pero luego en el último año, en quinto año de secundaria, llevábamos nosotros un curso que se llamaba Economía Política, en el quinto año. Y entonces ahí empecé a estudiar ese curso en secundaria y felizmente me tocó un profesor que lo hizo bien el curso, bien amigable y bien entendible.
Y entonces me interesó bastante. Y más aún, luego también nos explicaron un poquito en cuál es nuestra área, el área de trabajo, tanto de los ingenieros, en caso de ingeniería industrial, tanto de los economistas, en donde yo estaba interesado, ¿no? Entonces, después de investigar y también escuchar, me interesó un poquito más ya la economía, ¿no? Más por el curso que llevé de economía política. Entonces me incliné por economía, porque hasta casi al último pensaba estudiar, postular a ingeniería industrial. Entonces me incliné, dije, bueno, mi radio de acción es más para laboral. Una vez que termino, seguramente voy a trabajar en instituciones financieras, en instituciones bancarias, ¿no? En ese tiempo, pues no había. Todo era estatal, ¿no? Era empresas del Estado, no había muchas empresas privadas, pero de todas maneras había una amplia abanico de oportunidades en la actividad para el economista, ¿no? Entonces me incliné por estudiar economía, pero hasta ahí yo pensé de que economía pues era puro discurso, como lo que estoy haciendo ahorita, ¿no es cierto? La explicación. Pero ya empezando a estudiar, me di cuenta que había pues un poquito de números ahí, ¿no? No, nada de difícil en primer lugar, pero de todas maneras un poquito para entenderlo mejor y de esa manera tener una buena formación. Entonces, le digo esto, una, no para, digamos, que no le rehuyan, sino para tenerlo claro, y saber y a qué vamos a estudiar y qué prerequisito podemos tener. Ya le he dicho que no es, digamos, alta matemática, no, algo elemental, pero sí que nos atraiga un poquito. Entonces, ese fue la idea de estudiar economía y hasta ahorita no me arrepiento. Veo que me ha dado muchos éxitos, muchos logros, muchas oportunidades y incluso mis dos hijas también son economistas, ya son mayores, ya están trabajando. Una está en el Ministerio de Economía y la otra está en Price, una empresa de valorización internacional. Y veo que les gusta también. Entonces, por eso les digo, eso es lo primero. En cualquier carrera que ustedes elijan, lo que tienen que hacer es que les guste. Que les guste, que no porque su papá le dice y estudie esta carrera, usted tiene que estudiar esa carrera. No, les ayuda bastante, sí, pero pues, ¿por qué? Porque si el papá o la mamá o los tíos están en una determinada carrera, abogado, médico, psicólogo, economista o lo que carrera que tengan, le va a permitir indirectamente, le va a transmitir algún conocimiento, va a tener una relación de contacto, de profesionales más apegado y usted va a estar familiarizado seguramente mucho con las palabras, las definiciones, algunos conceptos del quehacer de la carrera, ¿no? Si es médico, sabrá algo, escuchará de las conversaciones de los amigos, de los médicos mismos, seguramente lo llevan a los colegios profesionales e interactúan y por ahí. Entonces es importante eso, ¿no? Vamos avanzando porque creo que tengo 30 minutos nomás y vamos avanzando un poco, ¿ya? Entonces, en toda actividad de humana participa lo que hacer económico. Entonces, lo que nos enseñan en el colegio normalmente es esto, ¿no? Decimos economía, viene de la palabra griego, oikos, casa, y nomos, administración. Por lo tanto, decimos que la economía es la administración de la casa o la administración de los recursos. ¿Es cierto? Y esto no solamente se refiere a la casa, a un hogar, sino en términos de país también, ¿no? O sea, no se interpreta de esta manera. Por lo tanto, podemos decir que la economía es el conjunto de actividades que realizan todos los seres humanos. Todos, nadie nos escapamos a esas actividades económicas, ¿no? Porque necesitamos satisfacer necesidades como la que hemos visto, ¿no? Actividades básicas de alimentación, todo lo que es consumo, todo lo que son distracciones, todo lo que son estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para lo cual, ¿no? Esas actividades van a ser seguramente de producción,
de distribución, de comercialización de lo producido y del consumo propiamente dicho de esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, algunos lo conceptúan, lo definen como que es el conjunto de actividades que realizan los seres humanos para satisfacer las necesidades como la de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, ¿no? Ahora, hay tantas definiciones como economistas reconocidos, y estas definiciones o conceptos van cambiando a medida que la ciencia va evolucionando, va profundizando su conocimiento, ¿no? Van nuevas investigaciones y se van incorporando nuevos conocimientos y nuevos quehaceres en este caso de la economía. Por lo tanto, como ya hemos visto, y ahí nuevamente lo presentamos, ¿no? ¿No? Toda actividad económica está ahí. En toda actividad. Desde que nos levantamos, ¿no? Si nos levantamos, nos vamos a una fiesta el día anterior, seguramente nos levantamos un poquito tarde, pero ese día tenemos clase, el colegio, o tenemos la universidad, ya cuando ustedes estén. Entonces decimos, y más acá en Lima, ¿no? En Lima o en cualquier ciudad vamos a tener. Tenemos un tiempo prudencial para levantarnos, asearnos, tomarnos desayuno e irnos a nuestro, ¿no?, centro laboral o estudio. Pero ¿qué pasa si yo el día anterior me desperté un poquito tarde? Sí, me desperté tarde, me acosté tarde, perdón, me acosté tarde y para levantarme me cuesta, ¿no? Porque voy a tener menos horas de levantar para dormir y por lo tanto yo seguramente voy a decir como el común de nosotros hacemos, ¿no? Cuando nos pasa esto, ¿no? Uy, muy temprano y ahora con esto del frío, pues no, unos 5 minutitos más me quedo ahí y luego me le pongo, y ahora tenemos todo el celular, ponemos la alarma, 5 minutitos más y nos quedamos ahí. Luego pasan 5 minutitos y nuevamente decimos, uy, todavía yo creo que me alcanza el tiempo y unos 5 minutitos más y sigo prorrogando. Pero ya pasan 10, 15 minutos y entonces uno tiene que levantarse. O en todo caso, empieza el razonamiento económico. Uno dice, si yo me quedo 5 minutitos más, ya seguramente salgo, ya no voy a poder tomar el micro, el metro, la línea 1, no sé. Entonces, voy a tener que tomar colectivo. Y el colectivo ya no me va a cobrar 2 soles, 1,50 sol, no sé cuánto pagarán, 3 soles, 2,50 soles, y me va a cobrar mucho más. Si el micro me cobraba 2 soles, seguramente el colectivo me cobraba 3 soles, 3,50. Y si me cobra 3,50, ya se me va a ir 1,50 sol de más, ya no voy a poder comprar ni un jugo, un pancito para el desayuno, por lo menos toda la mañana, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo sí tengo ese dinero, digo, ya qué importa, luego me voy en micro. Me quedo 5 minutitos más, pero ya si me quedo más, ya no necesariamente puedo tomar el colectivo, sino un taxi. Y un taxi ya me va a costar 30, 25 soles y ya mucho más. Entonces, es una de las razones de racionalidad económica. Eso nos hace que nosotros nos tengamos que levantar en el acto nomás, seguramente, para poder alcanzar el micro, el colectivo y ya no gastar mucho en taxi. Y así, ¿no? Cuando nos vamos a duchar, seguramente también nosotros de una racionalidad económica ahora, porque seguramente si dejamos caer el agua mucho tiempo, nuestro recibo de luz, de agua y de energía eléctrica también seguramente por la calefacción nos va a salir bastante elevado al fin de mes. Entonces, por lo tanto, también razonamos y cerramos la llave del agua, apagamos la luz de los cuartos que no están siendo utilizados, desenchufamos, ¿no es cierto? Todo esto también por sostenibilidad del medio ambiente, ¿no es cierto? Sostenibilidad de los recursos. Entonces, todo eso tiene que ver con racionalidad económica, con la economía en términos generales, ¿no? Todo esto antes no era así, ¿no? No necesariamente era así. ¿Por qué no era así? Porque había menos población, ¿no? En 1940 éramos poquísimas personas, eran, ¿no? Porque no, todavía yo no estaba en ese tiempo, ¿no? Eran 9 millones, 7 millones de habitantes, poquito. Ahora estamos sobre los, en el Perú me refiero, ¿no? Ahora estamos a los 33 millones de habitantes en todo el Perú. Entonces, los recursos son escasos.
mientras que las necesidades del ser humano, las necesidades son ilimitadas. Ahí empieza la razón de ser de la economía, ¿no es cierto? La razón, porque si los recursos fueran abundantes y fueran ilimitados, no tendría razón de ser de reducir costos, apagar la energía eléctrica, la luz, aminorar el consumo de agua, etcétera, 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 porque todo es abundante, ¿no? Sería irracional que el ser humano, pues, estuviera, ¿no? Ahorrando agua, si hay, supongamos que en algún momento seguramente, con el avance tecnológico, que ya lo hacen, pero es costoso todavía, el agua salada del mar se logre po hacer potable, ¿no? Agua dulce, ¿no? Entonces, ya el invento, con el avance de la ciencia, alguien ya reduce costo para convertir esa agua de mar en agua potable y ya no habría necesidad de ahorrar agua, ¿no? Incluso tendríamos agua en abundancia y por lo tanto los costos del uso de esa agua sería bajísimo, ¿no es cierto? Es como el gas, porque antes el gas era caro, bastante caro, ¿no? ¿No? Porque habían pocos pueblos que tenían, pero a medida que se masifica el uso del gas, ¿no? Y los costos bajan. Entonces, por lo tanto, nuestra razón de ser en términos de la economía y de las ciencias económicas, estoy hablando de contabilidad, administración y economía, y parte de ahí, ¿no? Porque si es que, supongamos que fuera al revés, las necesidades fueran limitadas y los recursos ilimitados. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿qué situación estaríamos ahí? Estaríamos en una situación seguramente en el paraíso terrenal, ¿no? En donde dice que Adán y Eva, ¿no? Nos cuenta ahí la Biblia, de que pues tenían todo, solamente estiraban el brazo y jalaban una manzana, no necesitaban vestimenta, no necesitaban nada, no tenían frío, no tenían vergüenza, no tenían nada, todos los recursos para su disposición. Entonces, imaginemos a Adán y Eva, ¿no? Optimizando recursos, reduciendo costos, comiendo poquitas manzanas porque se vayan a acabar las manzanas. No existiría la economía, ¿no? No existiría las ciencias económicas en términos generales, ¿no? Porque tendríamos todo. Lamentablemente, los que creemos en Dios y los que creemos, ¿no? En la religión católica y los que no también, ¿no? Eso no ha sido, no es así, ¿no? La religión católica nos dice que lo expulsaron a Adán y Eva por el pecado que cometieron y a partir de ahí tuvimos que obtener los recursos, ¿no? A Dios lo castiga, ¿no? Dice, trabajarás, comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya no es eso. Entonces, por lo tanto, vamos a tener recursos, definitivamente limitados y las necesidades limitadas. Entonces, ese vendría a ser la génesis de la economía, ¿no? Ese vendría a ser la génesis de la economía. O el inicio del razonamiento económico, no como la economía como ciencia, que lo conocemos ahora, pero sí el por qué necesitamos racionalizar los recursos, el por qué necesitamos utilizar adecuadamente los recursos. Entonces, la economía se conocen los factores clásicos de la producción, son el trabajo, la tierra y el capital. Ahora hay un cuarto factor de la producción que es pues las ideas, ¿no? Las ideas, la experiencia, ¿no? Entonces, que es el capital humano, en otras palabras, ¿no? El capital humano, ¿no? No el capital físico de maquinaria y capital, sino el capital humano. Y por eso ahora todo este cambio en los sistemas educativos de preparar a las personas, a las personas con la finalidad de que puedan cambiar en principio su situación. Y colaboren también a nivel de la sociedad con el avance del tecnológico, científico, y tengamos un lugar más adecuado para poder vivir, ¿no? Imagínense en las épocas, ¿no? Prehistóricas, que el ser humano vivía en las cavernas, ahora ya tenemos nuestro aire acondicionado, tenemos todo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero eso. Nunca, por eso las necesidades son limitadas, por eso son ilimitadas, van cualitativamente cambiando, ¿no es cierto? En muchas universidades o colegios nacionales estudiamos lo que hemos estudiado en nacionales, estudiamos en una carpetita bien, no sé, bien,
humilde a lo mejor, ¿no es cierto? Que seguramente en una colegio o una universidad privada, ¿no? Incluso a veces tenemos aire acondicionado, tenemos buenos asientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las necesidades van cualitativamente cambiando, pero para dar mejor bienestar y satisfacción al ser humano. Entonces, por eso las necesidades nunca van a van a ser limitadas o nunca necesariamente se van a lograr satisfacer, ¿no? Siempre van a ir cambiando, van a ir mejorando cualitativamente. Entonces, por lo tanto, nosotros como seres humanos necesitamos optimizar los recursos, racionalizar los recursos, porque los recursos sí son escasos, se van agotando. Ya sabemos que hay recursos renovables y hay recursos no renovables. Y entonces, si hay recursos no renovables, entonces, por lo tanto, pues tenemos que utilizarlos óptimamente. Y más aún ahora con esto de la contaminación y todo ambiental, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un uso racional para que nuestro planeta podamos sosteniblemente seguir en nuestras generaciones que vienen atrás puedan seguir gozando de todas esas bondades que nosotros o de esos bienestar que nosotros tenemos. Entonces, por eso ahora la economía, ahí le dije que había muchas definiciones. También se le conceptúa como la ciencia de la elección, pero de la elección, de las elecciones racionales, ¿no? De las elecciones racionales. En principio siempre decimos en economía que tenemos varias alternativas, no hay alternativa única, tenemos múltiples alternativas, ¿no? Ya les indicaba desde ir a nuestro trabajo, a ir al colegio o a la universidad. Podemos irnos caminando, podemos irnos en bicicleta, podemos irnos en patines, podemos irnos en micro, en taxi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no son alternativas únicas. Y todo en la vida son múltiples alternativas. Si nos vamos a operar, hay diferentes médicos que nos podemos, o clínicas que tenemos que elegir, o desde hospital, o tenemos que irnos a clínica, o posta, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener múltiples alternativas. El quid del asunto es saber tomar buenas decisiones de las múltiples alternativas que tenemos, ¿no? Sería ilógico que a lo mejor, ¿no? Yo siendo muy pobre, por ejemplo, ¿no? Como veo a veces, tienen un celular de última generación que me cuesta 5.000 soles, 6.000 soles. Entonces yo le digo a algunos, conéctese a ver y mire, a ver unas páginas web sobre algún tema. Y la ve uno que otro alumno me dice, sí, profesor, pero no tengo internet. Y le digo, ¿y por qué? ¿Se está acabado? ¿Qué ha pasado? No, lo tengo como prepago, ¿no? Entonces, esa sería una situación irracional, ¿no? Y teniendo un celular de alta generación, ¿no? No tenga internet o lo tenga prepago, pues, ¿no? Porque el celular ya no solamente sirve para llamar y recibir llamadas, sino ahora sirve para hacer múltiples cosas, múltiples actividades. Vamos avanzando, no, porque si no se nos va la hora, ya creo que me voy más de 20 minutos. La señorita me va avisando unos 5 minutitos antes o unos minutos antes para terminar, porque creo que también hay otros profesores que van a aportar. Ya me Okay, no avisa, se ¿no? Ya preocupe, me le avisa, vamos avisando. ya, perfecto, unos minutos antes para ir terminando, ¿no? Porque yo me pasaría acá el día completo, porque como le digo, elegí mi carrera y yo soy muy apasionado con la economía porque me ha dado muy buenos resultados y me ha tomado muy buenas decisiones y bueno, estoy en una situación un poquito tranquila y entonces, por lo tanto, vemos cómo tomamos decisiones, no solamente las personas, sino los agentes económicos. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Los consumidores primero y los productores, por un lado. Ya luego eso lo llamamos nosotros en economía, ¿no? ¿No? En una economía de dos sectores. Pero también tenemos que ver cómo interviene el sector público, en este caso el Estado, también en la economía, mediante qué variables, seguramente aplicando impuestos, aplicando subsidios, dando transferencias económicas a los hogares más pobres, más desposeídos, y por lo tanto interviene también el sector gobierno. Entonces ahí hablamos de una economía de tres sectores, ya no solamente los consumidores,
que son las familias, los productores y las empresas, sino el Estado que interviene para regular a estos dos agentes, que consumidores y productores. Y también cuando abrimos el mercado a nivel nacional, a nivel del país, ¿no? Exportamos e importamos, ya hablamos de una economía del sector externo, una economía de cuatro sectores: los consumidores, productores, el Estado que interviene y el sector externo, que es el resto del mundo. Cuando vendemos, exportamos, importamos, el Estado aplica aranceles, el Estado aplica seguramente algunas salvaguardas, el Estado, ¿no? Entonces, ya se van incorporando muchas más variables, no solamente cuando es un mundo, en una economía de dos sectores, que son consumidores y productores, que son las variables básicas, que son los precios de los productos y la producción de los bienes y servicios, ¿no? Lo que estudian un poquito en el colegio, seguramente la oferta, la demanda, ¿no? Ya ampliamos un poquito más y intervienen muchas más variables para hacer el análisis. Y por lo tanto, también, por eso les decía, ¿y cómo interactúan los agentes económicos? ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? O sea, no la economía solamente visto desde el punto de vista que conocemos de la microeconomía a nivel individual, a nivel de la familia, ¿no? A nivel, ¿no? Y de las empresas, sino a nivel en conjunto, a nivel del país. Y a nivel del país también, y ahí estamos hablando entrando al campo de la macroeconomía, que son los grandes agregados económicos, que son las variables que se van sumando cada una de esas variables, y vamos a tomar una variable macro, una variable a nivel del país. Entonces, por lo tanto, los agentes económicos, todos los agentes económicos, ya hemos dicho, a nivel personal, a nivel familiar, el padre de familia maneja un presupuesto, maneja los ingresos, maneja los gastos, seguramente los padres o los hijos también, ¿no? Los ingresos del papá, de la mamá, del hermano, a lo mejor, o del tío si vive en la casa, y cómo se va a distribuir para los gastos de alimentación, con todo lo que son consumo, distracción, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implica economía y decisiones económicas, tanto a nivel familiar, a nivel de la empresa, de igual manera, ¿no? Tengo que yo ver si es que la empresa está produciendo lo que el mercado o que los consumidores quieren, ¿no? Y si está llegando a un determinado precio adecuado para que lo puedan comprar, porque no va a ser un producto muy bueno, pero el precio muy alto. Entonces, por más que quieran comprar, los consumidores no van a tener el recurso, lo del dinero, y por lo tanto voy a tener que producir menos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la actividad económica, y todo eso tiene que ver con los economistas. Por eso nuestro campo de acción de los economistas es, en cada una de las actividades que se hacen, necesitamos decisiones, elecciones racionales, y por lo tanto tenemos que tener una base económica. Los países desarrollados conocen mucho de economía, no, no es que todos son economistas, pero son seres racionales, ¿no? Y más en los países de libre mercado, cuando ¿quién no tiene un familiar en el extranjero? La mayoría tenemos familiares extranjeros, y muchos de ellos seguro no nos invitan, vamos a Estados Unidos, a España, Japón, o no, donde estén, vamos, que conozca dónde trabajo, ¿no? Y a veces, bueno, de tanto que nos invitan, vamos ahí, a Estados Unidos, vamos un día. Nos reciben en el aeropuerto, nos vamos a almorzar, nos sacan un día a pasear, 2 días también, pero al tercer día ya nos están diciendo, ¿saben qué? Ya no puedo acompañarte ya porque tengo que irme a trabajar, porque allá ya se trabaja por horas, ¿no? Y los latinos es así, ¿no? Se van un día a trabajar, digamos, cuando recién se van, bueno, ¿no? Se van seguramente a cortar césped, al otro 1 o 2 horas más, a cuidar seguramente a un bebé, a pintar, porque así, lamentablemente, así uno se va al comienzo, ¿no? Como se va, por más que tenga estudios y se va al extranjero, se va así, salvo que, bueno, pues se vaya a dictar clases, bueno, sea renombrado y tanta cosa, y ya tenga trabajo y se va en intercambio a una universidad, no, pero bien raro que vaya a un trabajo de gerente, de administrador, ¿no? Se va a un trabajo de...
A lo que voy es de que allá la gente es más racional. Y entonces, ¿por qué más racional? Porque si va a estar con su familiar esa hora, es el tercer día, medio día más, o todo el día, ¿qué va a tener que hacer? Dejar de trabajar. Y si deja de trabajar, va a dejar de recibir ingresos. Y si va a dejar de recibir ingresos, ya ahí empieza el problema, ¿no? Porque allá el costo de vida también es alto, ¿no? Por ejemplo, acá nos damos el lujo de comer una paltita, así de esas pequeñitas, ¿no? ¿Cuánto una paltita? 2 soles. ¿Saben? Acá en Trujillo que estoy, sol, a veces lo venden, 2 sol, ¿no? Bueno, acá en Lima un poco más, seguramente. Pero allá, una paltita así me dice, mira, me estoy dando el lujo ese de comer una paltita. ¿Y cuánto usted la da paltita en Europa? Está 8 euros. Una paltita, chica. Lo que acá lo comemos, pues, un sol, bueno, es relativamente barato, ¿no? No para todos, pero es relativamente. Entonces, allá son más racionales. Entonces, por más que seamos familiares, sea mi amigo, mi primo, lo que sea, nos acompañan un día, 2 días, al tercero o cuarto día, ya nos están diciendo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a trabajar, te quedas, ya tú ve acá en la casa, sales a patear, pero y si no sabemos inglés o no sabemos otro idioma, no vamos a poder salir, porque para salir y queremos ir a tal lugar, vamos a preguntar primero, ¿no? ¿Qué tren voy a tomar? ¿Qué ómnibus? Etcétera, etcétera. Y si no sabemos. Maestro, disculpe, nos quedan 2 minutitos Ya, más. Me perfecto. cierro con una Entonces, pregunta. ya. Entonces, yo, para terminar, ya simplemente yo a los jóvenes les recomiendo de que escojan la carrera, cualquier carrera que guste, pero la que más le guste. Y una vez que le guste, que vean que tienen ciertas habilidades que se necesitan para poder desarrollarse en esa especialidad. ¿Ya? Pero y si aún así no les gusta la carrera, elijan y de todas maneras, porque como les va a gustar, se va a interesar y va a ponerle todo el esfuerzo posible en esa carrera. Yo les invito a que estudien la carrera de economía, ¿no? Al margen de lo que ya les he dicho, es una carrera muy bonita, tiene mucho campo de acción, de trabajo, ya lo hemos visto, cualquier actividad que realicemos, vamos a necesitar un economista en el sector público, en el sector privado. Acá en el sector público, en el sector privado, pues los bancos, las financieras, las empresas de todo tipo de empresas de valoración, toda empresa de costos, evalúan costos, presupuestos, proyectos de inversión. Hay un campo de acción en todo lo que es la carrera de economía. Y en el sector público, pues en los ministerios de economía, todo tipo de ministerios. Todo empresas reguladores, o Cineros, Citran, o Sindermin, en la SUNAT, diferentes campos de acción, proyectos de inversión, es una gama de oportunidades dentro de la economía, ¿no? Hay economía laboral, economía del derecho, economía del hogar, economía de la educación, como le digo. Hay un campo de acción en donde usted se puede desarrollar. Quería precisar solamente lo último, a lo mejor puse mucho énfasis en lo mejor en las matemáticas, pero no necesariamente les digo, ¿no? Para que no vayan a correrse o no vayan a decir, no, pura matemática no me gusta. No es, sí es importante dentro de la carrera, pero seguramente ya cuando uno termina, ya a lo mejor no se utiliza tanto, ¿no? O sí, pero ya. Hay los software, como le digo, y ya simplemente ingresa los software, ¿no? Entonces, es importante, y yo les invito a todos ustedes a postular a esta carrera que es muy bonita, da muchas satisfacciones, hay un abanico de oportunidades, y les deseo a todos éxitos en cualquier carrera que puedan elegir, y si es en economía, mucho mayor razón. ¿Ya? Entonces, señorita, yo con esto acabo, no sé si la pregunta lo hacen luego o al final, no sé.
Bueno, ante estudia todo, cinco idiomas. muchas gracias maestro por su Gracias. ponencia, muchas gracias en general a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo por habernos brindado al economista Manuel para dar esta ponencia. Y bueno, ante todo queríamos hacer una pregunta, que es una pregunta que estuvo en el formulario de inscripción a la cual elegimos, que es, ¿qué papel juegan los economistas en la sociedad peruana? Es un importantísimo papel, miren, pues, porque repercute en todas las personas y las familias y las empresas. Una decisión económica que nos repercute a todos. Imaginen solamente si elevamos los impuestos, ¿no? En interior, el Banco Central de Reserva, ¿no? Eleva la tasa de referencia. El elevar la tasa de referencia implicaría que todos. Se llama de referencia porque es la referencia que toma la banca privada para también subir sus tasas o bajar sus tasas. La tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero. El precio de los productos, ¿no? Es el precio de cuánto cuesta un celular, cuánto cuesta una navaja de afeitar, es el precio. El costo, el precio de prestar es la tasa de interés, ¿no? Entonces, si elevan la tasa de interés es como elevaran el precio de los celulares, por ejemplo, igualito, ¿no? Si bajan la tasa de interés, es como que bajaran el precio de los celulares. Es igualito, ¿no? Entonces, miren, ¿quién tiene eleva las tasas de interés, la tasa de referencia en caso del Perú y en todos los bancos del mundo? Es el BCE, Banco Central de Reserva, los bancos de entrada de reserva. ¿Con qué finalidad lo hacen? De dinamizar la actividad económica. Si yo bajo la tasa de interés, el precio del costo de dinero para prestar me va a costar menos, o sea, voy a pagar menos interés. Y por lo tanto, las empresas se guían de esa tasa. Cuando el costo es mucho menor, entonces hacen más préstamos para hacer inversiones. Si hay más inversiones, las empresas, hay más producción. Si hay más producción, voy a tener que contratar a personas que hagan esa producción. Entonces va a haber más empleo. Si hay más empleo, hay más salarios, sueldos y salarios. Y si hay más salarios, los trabajadores van a tener mayores consumos, mayor bienestar para su casa, llevar a sus hogares. Entonces, mire, una sola decisión económica de subir, bajar tasas de interés implica a todos nosotros, no repercute, ¿no? Nos repercute solamente con una toma de decisión. Igual, el Ministerio de Economía y Finanzas también, ¿no? Hace sus proyectos de inversión, hace el presupuesto de la. Del Perú, ¿no? Un año antes, 2 años antes, ahora son multianuales, ¿no? Solamente con la asignación del gasto que se da, ¿no? O nos indican un nivel de déficit fiscal, ¿no? O sea, ¿cuánto déficit debemos tener? ¿2%, 3%, 1%, 1% más? Solamente esa decisión va a implicar, pues, algo parecido, ¿no? Va a haber más dinero para gastar, va a haber más dinero para contratar, va a haber más dinero y se va a dinamizar la economía. Entonces, cada una de estas decisiones nos afectan a todos. Por eso, ¿quién no habla de economía? Todos hablamos de economía. La cuestión es ver si es que esas decisiones que toma el Banco Central de Reserva, el Ministro de Economía, el MEF, ¿no? Esas decisiones que toman son las más acertadas. En economía, lo que vemos es optimizar los recursos, como empezamos diciendo, ¿no? Optimizar. En administración lo que utilizan la palabra es racionalizar. Racionalizan los recursos humanos, materiales. En economía racionalizamos, pero optimizando. O sea, de todo, el mejor, lo mejor utilizamos. ¿Ya? Entonces, la economía sirve, cualquier decisión nos repercute a todos. No sé si le contesté a la pregunta. Sí, muchas gracias, maestro, por su exposición. Espero haya servido de ayuda para todos aquellos asistentes del día de hoy que están buscando elegir una carrera profesional. Bueno, nuevamente muchas gracias y espero encontrarlo en otra oportunidad. Muy amable, muy amable. Gracias, saludos, éxito. Saludos. Ahora continuamos con Giancarlo Cabañas, que es ponente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Es bachiller en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con tercio superior y mención en Automatización Industrial, Electrónica Industrial, Robótica Industrial, Gestión y Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, Emprendimiento e Innovación Social, y es miembro de la Sociedad de Debate de la UPC.
perteneciente a la selección de rugby, atletismo y halterofilia. También tiene experiencia liderando trabajos en equipo y en cursos de innovación. Está interesado en desarrollar proyectos de automatización y gestión. Adelante, Giancarlo, escuchamos tu exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Muchas Bien, gracias. entonces voy a compartir primero. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Giancarlo Cabañas. Lo que les vengo a hablar es de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Como muchos ya oirán por el nombre, una carrera de futuro, innovadora, tecnología, Iron Man, como quieran hablarlo en diferentes maneras, se enfocan básicamente en combinar estas áreas, que es electrónica, mecatrónica, electrónica, computación y mecánica. Gracias a esa sinergia podemos hacer grandes cosas. Entonces, estas son unas imágenes referenciales de todo lo que podemos trabajar, desde un brazo robótico hasta un sistema automatizado en una planta, que en una planta va a ir varios procesos. Bueno, como se me ha mencionado, he tenido varias facetas en la universidad, lo que me ha permitido desarrollar varios tipos de habilidades, y ya sea comunicativas, propias de la carrera, deportivas, entre otras. Así que básicamente me puedo resumir en que he estado inmerso en temas de investigación como la IEEE, y ya les voy a explicar qué es. He tenido la posibilidad de desarrollar menciones, que son como especialidades que la carrera ofrece, bueno, ser más específico en otras palabras. He podido estar en la sociedad de debate, lo que me ayuda a estar en en un mejor nivel frente a la oratoria y argumentación, a la importancia de exponer, hablar, comentar, persuadir a otras personas con tus ideas. Y bueno, disciplina deportiva, levantamiento de pesas, que considero que es un tema importante el deporte en estos días, ya sea en cualquier ámbito que tengas. Bueno, algunas facetas en las que he estado acá, y bueno, una de las que me enorgullece decir es que he podido trabajar en AINE un tiempo, incluso me dieron el premio Mejor Docente del Año en el 2020, lo cual considero que es un motivo para seguir adelante en todo lo que es el desarrollo y la explicación de las tecnologías que poco a poco van evolucionando y por lo tanto se necesita siempre más comunicación sobre ellas, informar y culturizar a los demás. Entonces, como dije, combina tres cosas, electrónica, mecánica y computación. De esa sinergia nace todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, que poco a poco va evolucionando a nivel de la tecnología. Gracias a ello, vamos a poder diseñar sistemas automatizados. Entonces, ahí viene la primera cuestión. ¿Qué es automatizar? ¿De dónde viene esa palabra que a veces lo he oído, casi nunca lo he oído? Automatización significa, viene de, automa bueno, de hacer algo autómata, es decir, que se vuelve independiente un proceso. Bueno, veámoslo como una máquina, y cada de esas máquinas va a depender menos de la intervención humana. Y seguro me dirán, bueno, entonces vamos a quedarnos sin trabajo, la máquina va a hacer todo por nosotros. No se trata de eso, sino es que es como una ley. El trabajo no se va a, bueno, no se crea ni se destruye, solo se transforma. El trabajo va a cambiar de rubro. Si va a existir máquinas y van a suplir algunas tareas humanas, eso significa que las tareas o los trabajos que tengamos van a evolucionar. Puede ser mantenimiento de las máquinas, puede ser enfocándonos en otros ámbitos, no necesariamente ya propio de un técnico de por sí, entre muchas otras. Igual, la carrera sirve para que la sociedad pueda crecer y crecer y volvernos cada vez más evolucionados. La idea es que la carrera se acabe en 5 años, ya que bueno, es mucho que abarcar, sin embargo, también tenemos que tener idea de que la carrera sirva para que podamos trabajar en el país, que podamos desarrollarnos y crecer cada vez más. Por eso en 5 años se está cumpliendo lo básico que se puede hacer en todo tipo de labor. Y bueno, también esto ayuda a crear sistemas o interfaces, es decir, como si fuera una computadora que estuviera seleccionando o seleccionando cualquier cosa o cualquier tema para elegir un programa y así, como dice, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ¿dónde se puede trabajar? Básicamente se resume en tres. Puedes crear una empresa en donde puedas tú mismo generar el aporte al área de ingeniería para que podamos crear nuevas líneas de producción, crear nuevos sistemas para que una industria pueda ser más automatizada. Por ejemplo, una faja transportadora, ponerlo en una fábrica para transportar, por ejemplo, no sé, gaseosas,
y no estar poniéndolas o recorriéndolas, no sé, por una persona de un lado a otro. Eso es automatizar. O que un robot, un brazo robótico, pueda seleccionar cierto paquete, digamos, de gaseosas y pueda transportarlo de un lugar a otro, obviamente en grandes cantidades. Y así ahorrarnos el costo de varias personas levantando diferentes gaseosas a la vez. Es un ejemplo. También podemos ver proyectos de instalación, puestos en marcha de mantenimiento. Y es que, como saben, cada máquina que nos rodea, queramos o no, tiende a tener un cuidado. Si no tenemos cuidado con las máquinas que nos rodean hoy en día, mantienden a malograrse. Entonces, necesitamos un cierto tipo de mantenimiento para que las máquinas funcionen siempre al 100% o siempre a lo que nos dicen. Si una máquina dice que puede, por ejemplo, cortar, la máquina siempre tiene que poder cortar, si le hacemos el mantenimiento adecuado. Eso ya viene como temas de, se me ocurre, engrasar partes de la máquina para que pueda seguir, bueno, para que no se oxide y pueda seguir este funcionamiento, entre otras cosas. Entonces, de la importancia el mantenimiento en sí. Y luego de ello sería creación de proyectos de innovación. Es importante siempre crear nuevas cosas. Con todo este campo podemos hacer grandes y muchas cosas. Entonces, de ahí la importancia de crear siempre un concepto, una máquina que pueda revolucionar en la sociedad donde vivimos. O también como que pueda reducir costos la creación de esa máquina. De eso se trata. Bueno, aquí hay un ejemplo rápidamente de varios cursos que se pueden llevar. Como ven, bueno, en cualquier universidad, yo vengo del UPC, existe varios tipos de desarrollo, no solamente del tema mecánico, electrónico, computacional, sino también ya parte numérico. Es un ejemplo de la malla que puede venir en cualquier universidad, que tiene que ir a la vanguardia con esos tres puntos, ya que es importante para el desarrollo de toda esta integración. Bueno, menciones que hay en la carrera. Como dije, hay especializaciones y siempre vamos a buscar en una carrera especializarnos en lo que podemos hacer. Siempre hay que buscar eso, especializarnos y ser el mejor en un tema en específico, para que así tengamos ese dominio total del tema. Y como el campo es tan grande, se ha resumido en tres simples puntos. Uno de ellos es la automatización industrial. ¿En qué se refiere a ello? En que en una industria, como mencioné antes, podemos tener varios tipos de automatizaciones, como faja transportadora, como paletizado, que es, bueno, palabras vagas, enrollar, digamos, un paquete grande y transportarlo de un lugar a otro. Y así, varios sistemas que podemos incluir en una fábrica, incluir en una industria. Así que aquí hay un ejemplo de los cursos que se llevan. Mandos neumáticos hidráulicos, que son, pueden ser básicamente pistones que sirven para subir y bajar elementos neumáticos con aire, hidráulico con agua. Como digamos, si tuviéramos la puerta trasera de un auto, generalmente se sube con pistones. Puede ser de aire o de agua. Diseño de máquinas se refiere a construir una máquina desde el tema mecánico. ¿Con qué diseño lo vamos a construir? ¿Con qué eje? ¿Si va a tener flechas? ¿Qué chasis va a tener? ¿Qué parte metálica vamos a crear o a mejorar en esta máquina para que pueda ser innovadora? Luego está mecatrónica aplicada al gas natural, que bueno, se refiere a que, por ejemplo, en Perú tenemos grandes fuentes de gas y necesitamos estudiarlo para saber cómo gestionarlo, cómo mejorarlo, cómo distribuirlo en los hogares. Luego está sistemas SCADA y DCS, que simplemente se resumen cómo controlar las partes de la industria, como por ejemplo la faja transportadora, el brazo robótico, entre otros, cómo una máquina puede distribuir el control de todo. A eso se refiere el curso. Y redes industriales, que como sabemos, la computadora que tenemos, el celular que tenemos, puede que lo conectemos a veces a unos cables para que pase información. Sin embargo, a nivel industrial, va a haber diferentes tipos de cables, por decirlo así, para poder transportar datos. Hay algunos cables que transportan mucho dato y otros cables que transportan poco dato, pero más rápido, entre otras cosas. Luego está, bueno, la especialización en robótica industrial. Como dice el nombre, tener la habilidad de implementar un robot en cualquier lugar de la industria. Ya sea lo más básico o ejemplificado, un robot, un brazo robótico industrial.
generalmente esos que se mueven, como mencioné antes, de eso se trata. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, ingeniería de control se refiere a que como una máquina va a tener el sistema preciso para moverse de un lugar a otro. Es decir, si yo muevo un robot arriba, a la derecha, ¿cómo va a tener esa exactitud de ir al punto, del punto inicial al punto final, sin que haya una perturbación, de que esté perfectamente controlado? ¿Correcto? Y para eso necesita también retroalimentación y otras cosas. Matemáticas aplicadas a la robótica. Bueno, no solamente es diseño y programación como tal. También necesitamos saber cómo funciona la trayectoria, el desplazamiento de un robot como tal. Vehículos no tripulados, parte de la robótica industrial no solo son brazos robóticos, sino también son drones, carritos no tripulados, o incluso, vamos a llamarlo como tipo de cápsulas, que están debajo del agua y tampoco son tripulados. ¿Correcto? Como si fuera una máquina de juguete, por decirlo así. Entonces, ahí se va a aprender a cómo diseñar esa máquina, a qué software usar y cómo programarlo para que pudiera o pueda hacer lo que yo quiera. Bioingeniería se trata de analizar los sensores o de entender los sensores que funcionan para el cuerpo humano o para la vida que vamos a estar ayudando. Sensores es básicamente como una máquina, un dispositivo que pueda captar señales físicas alrededor, por ejemplo, un sensor de temperatura, de captar qué temperatura hay alrededor, arriba, abajo, en un horno, en una congeladora, entre otros. Y ese sensor puede estar especializado para adaptarlo al cuerpo humano, por ejemplo. Y la biomecatrónica, que algunos le llaman más la atención, es sobre crear prótesis y para crear prótesis para el cuerpo humano, ya sea un miembro perdido o entre otros, y un exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? No sé si habrán visto el Hombre Araña, que su enemigo es el Doctor Octopus, que tiene tentáculos. Esos tentáculos que tiene el Doctor Octopus, ese es un exoesqueleto. Es como si fueran partes del cuerpo humano, pero que están fuera del cuerpo. De ahí un poco el concepto. Y también es interesante estudiarlo. Ahí se verá un poco de ello. Y por último está la mención en electrónica industrial. ¿Qué vemos ahí? Algo parecido a la robótica, ingeniería de control, bioingeniería que ya está explicado, máquinas eléctricas que se refiere a cómo vamos a trabajar con la electrónica en diferentes ámbitos, más que todo en industrial. El tema de los transformadores, que un transformador sirve para pasar de un gran voltaje a un pequeño voltaje. También cómo utilizar energía, vamos a llamarla, que se transporte de un lugar a otro, como por ejemplo los juegos inflables. Los juegos inflables, justamente para que estén llenos de aire, utilizan una máquina, y para que esa máquina funcione necesita una máquina que dé energía, que no simplemente es conectar un enchufe a lo que conocemos y listo, sino requiere una máquina especializada que brinde esa energía. Se llama, bueno, una máquina halógena. Ya eso sí, iré explicando ahí. Y la importancia de cómo funcionan esas máquinas, los motores especializados para diferentes lugares. No es lo mismo un motor de carro que un motor, digamos, para una máquina grande o que para un brazo robótico, por ejemplo. Luego de ahí está la electrónica industrial, que sirve cómo hacer, no sé si han oído de los circuitos, esos cablecitos o lo que está dentro de su control remoto o lo que puede haber dentro de una máquina, de un control de o un juguete que tengan. Si lo abren va a haber una plaquita verde con lleno de puntitos. Ese es un circuito. Entonces, a nivel industrial, ese circuito será mucho más grande. Estamos hablando de más corriente, más voltaje, entre otras cosas. Entonces, de eso se trata la electrónica industrial. Y sistemas digitales es crear varios tipos, crear máquinas utilizando o programando circuitos. Ahora, ¿qué es un circuito integrado? No sé si pueden ver acá. Estos circuitos son los que se utilizan en muchos cursos, que son, que van a tener, ¿cómo llamarlo? Circuitos dentro para que se pueda ejercer o hacer alguna acción. Por ejemplo, si quiero que no sé, se me ocurre, que un motor vaya a la derecha o a la izquierda, con este circuito, con las conexiones correctas, me va a permitir hacer ese control. Y así entre otras cosas.
¿Correcto? Eso es hasta ahí. Ahora, justamente he tenido una pequeña caja de herramientas que usaba cuando estaba en la U para mostrarles un poco de cómo era. Por ejemplo, este de acá es un protoboard. ¿Para qué sirve un protoboard? Para hacer justamente esas conexiones de mes de la plaquita verde que pueden ver dentro de su control remoto o de alguna máquina que tenga cuando la abran. Usarlo acá. Usarlo acá con cablecitos. Con los cables que están acá. Y poder crear pequeños circuitos con los LED, entre otros. Bueno, este está un poquito chantadito. Entonces, la idea es que en los primeros cursos veamos esto: cómo conectar luces LED, cómo conectar resistencias que son necesarias para un circuito, cómo ponerle botones, cómo poner el circuito integrado y cómo los cables van conectando de un lugar a otro. Entonces, de eso se trata en parte el curso de sistemas digitales. Otra cosa también que le quería mostrar es sistemas que vamos a usar parecidos al protoboard o que ya están integrados. El bien llamado Arduino, no sé si se viene acá, que este Arduino sirve para hacer también programaciones básicas o conexiones básicas y poder hacer una rutina. Bueno, rutina se le llama al código de un software que, bueno, va a funcionar en este pequeño dispositivo. Y así hay muchas cosas más, como una pantalla que LCD, se llama pantalla LCD, que permite justamente mostrar caracteres como un nombre, un número, entre otras. ¿Bien? Y bueno, tengo mil cosas más, pero se nos va yendo el tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo sé que es mucha información. No sé si hay alguna pregunta, si no podemos continuar. Este, por ejemplo, es un motorcito. Motorcito que se usa para justamente los circuitos que usamos. ¿Ok? Bien, entonces creo que podemos seguir. Bueno, líneas de investigación de la carrera hay muchas y nos va a faltar el tiempo para explicar. Pero básicamente los podemos resumir en las ideas principales. Control de proceso de industrias, es decir, las máquinas que tenemos en las industrias van a funcionar, claro que sí, pero ¿a qué, cómo decirlo? ¿A qué nivel o a qué nivel de producción va a funcionar? ¿A qué constancia, a qué ritmo? Entonces, todas esas variables que necesitamos medir para que una máquina funcione al 100% también está en este proceso que es control de proceso y industrias. Luego está el diseño de máquinas automáticas, que era el curso que mencionamos antes, que se enfoca en todo esto, el desarrollo del chasis, de la parte mecánica, de, bueno, estos nombres que les va a ver, se les va a sonar medio raros, y ahí lo pueden investigar luego. Y eso es lo importante. Poder tener todos estos conocimientos que están integrados. La robótica industrial, como habíamos mencionado antes, los diferentes tipos de robots que existen. La industria 4.0, que la industria 4.0, como saben, ya es cada vez tener un poco más de, ¿cómo decirlo? Que es ya no tanto físico, sino ya va más por la virtualidad. El ejemplo de este es el Internet de las Cosas o la realidad virtual aumentada. La realidad virtual se entiende como que, bueno, no sé si habrán visto ahí algunos visores que hay en venta en algunas tiendas, que sí son los visores especiales para poder ver un mundo virtual creado desde cero. Entonces tú te inmersionas en esa realidad virtual y puedes ver las cosas que se han creado, programado. Y aparte está la realidad aumentada, que es desde el mundo que vemos, bueno, con unos visores también, poder añadir en este mundo físico objetos programados o objetos virtuales. La principal diferencia. Realidad virtual es todo el mundo cambiado y realidad aumentada es de la realidad que existe, solo añadir algunas cosas virtuales. Y bueno, luego está el sistema de conversión y generación de energías. Lo importante también es poder crear energía eléctrica, bueno, energía eléctrica, que es lo que mayor se necesitan en estos días a partir de otros tipos de energía. Por ejemplo, un tema muy interesante es cuando nosotros pisamos o caminamos, generamos energía, energía cinética. ¿Y se imaginan qué pasa si esa energía cinética pudiera convertirla en energía eléctrica? Entonces, de ahí parte esa conversión o generación de energías, que caminando yo puedo generar energía. Cuando el agua cae de una cascada, genera energía, hay un impacto.
Y así existen varios tipos de energía que podemos usarlas para así tener más energía eléctrica. Entonces, para suplir las necesidades del día a día, para poder tener, para obtener más beneficios debido a la escasez de la energía que puede haber en ciertos lugares. Y parte de la carrera también es que como nos falta mucho tiempo, nos va a hacer falta demasiado tiempo para estudiar lo que queremos. Existen diferentes tipos de afinidades, así como hay especializaciones que son las menciones, existen, vamos a llamarle capítulos de investigación, que son de cada tema en específico, que nos van a permitir investigar más de lo que queremos en la rama, en la ciencia, en la ingeniería. Entonces, a partir de ello nace la IEEE. ¿Qué es la IEEE? La IEEE es un grupo. Es una rama que se especializa en investigaciones, en desarrollo de ponencias. Incluso gracias a la IEEE podemos tener ciertos estándares o normas, podemos decirle reglamento, que existen en cada una de las máquinas, de la programación, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí menciono lo de la UPC. Existen diferentes tipos de ramas o especializaciones. Por ejemplo, ahí está AES, que se especializa en todo lo que es la electrónica a nivel espacial. Puede ser aviones, puede ser cohetes, justamente fuera de este mundo, que puedan salir de la atmósfera. Se especializan en todo lo que es ese tema, o se investiga, o se ahonda más en de esos temas. Luego está COMSOC, que se especializa en las conexiones o en las redes que puede haber en cualquier industria o en otros lugares. Entonces, si alguien quiere saber más sobre eso, va a esa rama o a ese capítulo. Por cierto, todos estos capítulos que existen, o esto de la IEEE, existen todas las universidades que, bueno, aparece la carrera en cualquier universidad. Luego está la IEEE EMS, que se especializa en todo lo que es biotecnología o medicina como tal, justamente como los cursos de bioingeniería o biomecatrónica. Está RAS, Robotics and Automation Society, que se especializa en robots. Y no solamente en robots como brazos robóticos, sino también tiene su parte divertido para llamar la atención, como hacer concursos de robots, concursos de robots sumos, concursos de seguidores en línea, de velocistas, entre otros. Está WIE, que son Women in Engineering, que se trata de cómo incentivar o aportar más o cómo incluir más a la mujer en ingeniería, con ponencias, talleres de liderazgo, de empoderamiento, entre otros, lo cual es una rama también importante. Está IAS, que es la aplicación de. O bueno, cómo aplicamos máquinas industriales o temas industriales justamente a la industria. Porque una cosa es tener un circuito que estudiamos acá y otra cosa u otra fase es cómo pasamos el circuito, lo que investigamos en la universidad, a la industria. ¿Cómo aporta una empresa? ¿Correcto? ¿Cómo genera productividad? ¿Cómo es óptimo? En eso se especializan. Y luego hay muchas más como el OES, que se encarga o ve temas del océano. Tenemos el mar peruano, que es muy grande. Podemos aprovechar muchos recursos, podemos investigar aún más, probar máquinas que sean referentes a ello. Está CAS, que es la investigación de nuevos circuitos, de nuevos procesadores, para poder investigar más sobre esos temas, procesamiento de señales, mejorar algunos circuitos, optimizarlos, entre otros. Está CIS, que es Computer Intelligence Society, inteligencia artificial, redes neuronales, ellos son ese capítulo. Computer Society, se trata de cómo funcionan las máquinas, es decir, referentes como las computadoras, el hardware, el software, entre otros. Programación así a fines computacionales. TEMS, que se encarga de cómo gestionar estas máquinas, cómo gestionar todo este proceso o una empresa a nivel tecnológico. Ellos incluyen logística, gestión de por sí, otras habilidades como liderazgo y habilidades blandas. Y por último tenemos a SITE, que se trata de cómo suplir con la tecnología algunas deficiencias que tenemos en la sociedad. Podemos hacer, por ejemplo, voluntariados. Es como una ONG para hacer aportes a la tecnología en lugares donde no la tienen a mucho nivel. Esos son algunos ejemplos de cómo podemos pertenecer a cada rama y saber más del tema que queremos especializarnos. Entonces, lo ideal, lo que se busca es que podamos diseñar sistemas de automatización y que esté incluido el tema de control, justamente cómo
tener esa, bueno, redundando ese control robótico de algunas máquinas. También debe ser, o debemos tener la capacidad de resolver problemas con el fin de mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas. Todas las máquinas que hacemos, todos los sistemas, son a fin de mejorar la sociedad. Desarrollar publicaciones de investigación, patentes y proyectos de innovación tecnológica, y gracias a esa innovación que vamos a tener o esa creatividad para desarrollar máquinas, podemos hacer publicaciones, papers, tesis que van a ser de gran aporte para la sociedad y también nos van a servir para tener nuestros logros personales, demostrarnos que podemos llegar aún más y desarrollarnos cada vez más como personas. Y por último, integrar conocimientos de electrónica, mecánica y computación para diseñar modelos de producción que garanticen la eficiencia y eficacia dentro de una industria específica. Poner en práctica, en otras palabras, es lo que hemos aprendido. Y bueno, ya por último, consejos que les puedo dar para esta vida universitaria, siempre en la carrera, es ser proactivo. A veces cuando ingresamos a la universidad o incluso a mi colegio, nos da vergüenza de dar nuestra opinión, de levantar la mano, de decir lo que pensamos o decir, profesor, no entendí, ¿puedes repetir otra vez? Debido a ello, tenemos que ser conscientes de que hay que ser proactivos en la vida. Siempre debemos vencer esos miedos de que, pucha, ¿qué dirán? De que no sé, o de que me estoy diciendo que repitan las cosas, o tal vez no viene al tema. Bueno, el estudio o la educación sirve también para despejar esas dudas. No hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a equivocarnos, porque para eso estamos ya sea en el colegio o en la universidad, estamos para formarnos y para entender las cosas. Y gracias a que nos resuelven esas preguntas, nos impulsan a querer investigar un poco más. Y creo que la mayoría lo va a ver de esa manera. Es lo bonito. Hacer ejercicio o deporte que te guste. Siempre cuando estudiemos en el colegio o en la universidad, necesitamos un desestresante, por decirlo así. Hacer ejercicio ayuda a liberarnos, a desestresarnos, a poder seguir con los estudios sin tener tantas cargas o pensamientos. Ahí, estando todo el día ahí en el estudio, siempre tenemos que organizarnos para poder separar nuestros tiempos y poder tener tanto una salud física como mental. Ese es el importante de la organización y hacer diferentes actividades. Buscar ser emprendedor también. Si bien estudiamos una carrera que es bonita e interesante, siempre debemos buscar cómo poder salir adelante con esta carrera que me gusta y poder crear una empresa de cero. Quién sabe, hay algunos que tengan esa mentalidad y que tengan conocimiento y que le guste esta carrera. Practicar habilidades blandas, el nivel de liderazgo y oratoria para aprender a comunicar o exponer las ideas ante un profesor de la manera más eficaz. Ser buen comunicador, no redundar mucho, y otras habilidades más, ¿ok? Para persuadir también o vender tu idea. Integrar los cursos que llevas. Siempre que lleves un curso, pregúntate, ¿para qué llevo esto? ¿Para qué construyo estos circuitos? ¿Para qué construyo o para qué uso estos elementos? Mientras más sepas de cómo integra o qué tenga que ver un curso con el otro, tendrás un horizonte más amplio sobre lo que vas a querer en la vida o tener una idea de lo que quieres hacer al final de la carrera. Practicar con ejercicio, hacer tus resúmenes, ya saben, con práctica siempre se sabe más de resultados, sabe más del tema. Lo que siempre digo, mientras más especializado, mejor te vas a volver, en otras palabras, mientras más te enfoques en algo, más. ¿Cómo decirlo? Tendrás un puesto mejor asegurado en algo que eres bueno, ¿correcto? Siempre buscamos a los mejores en su tema. Puedes volverte mejor en un tema de la carrera, así como he mostrado diferentes ejemplos. Y si ves que alguna teoría es muy difícil, siempre trata de desmenuzarlo en ciertas partes. A algunos las matemáticas les parece difícil, pero podemos ayudarnos desglosándolo en partes y ver, ok, esta es una operación, en esta se usa esta teoría, en esta se aplica esta integración, y así con pequeñas partes podemos aprender más y más de esta teoría un poco complicada a veces, ¿no? Y así poder seguir en la carrera y no tener ese miedo que pucha, tal vez no sea para esto, ¿correcto? Entonces esa es la importancia de los consejos que les doy. Recuerden que colegio es estudiar. Como, bueno, aquí hay un error, como en la universidad es investigar. Entonces, siempre recuerdan eso. Justamente eligen una carrera porque es algo que les gusta. Y gracias a porque es algo que les gusta, van a querer investigar cada vez más y más para ello. Así que, gracias y bueno.
Estaré atentos a las consultas que tengan. Gracias, Giancarlo, por tu exposición. Tenemos una pregunta del formulario de inscripción que es básicamente, ¿qué consejo le darías a una persona que aún no se decide en estudiar ingeniería mecatrónica justamente para que se decida hacerlo? Bueno, es averiguar cómo estas ponencias, de qué se trata la carrera y todos los ámbitos que puede investigar. Imagínate algo que harías haciendo o que estarías haciendo de acá a unos años. Si es relacionado con la tecnología, bueno, puedes acercarlo un poco más a la carrera, pensar qué tiene que ver lo que sueño con lo que he visto, con lo que investigo, con las ponencias que he escuchado. Entonces, vas uniéndolo como si fueran conexiones de cable. Y mientras más los unes, ya tienes más claro lo que vas a querer. Recuerda siempre eso. Ok, Giancarlo, perfecto. Muchas gracias por tu ponencia y espero la misma haya ayudado a nuestros asistentes a poder tener una visión más clara de lo que es ingeniería mecatrónica y a elegir su carrera a futuro o ahora. Muchas gracias nuevamente y espero verte en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahora pasamos con la ponencia de Zaira Yupac, quien es bachiller en Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es coaching profesional con experiencia en proyectos de transformación social, cuenta con más de 4 años de experiencia creando y liderando diversos proyectos de innovación social, sostenibilidad, enfoque de género y mejora continua, tuvo intercambios estudiantiles en Chile y México y actualmente es analista de transformación social en Natura, siendo responsable del desarrollo y coordinación de las iniciativas de impacto social en educación, patrocinadas por Natura y Avon Cosméticos. Adelante, Zaira. Gracias, gracias Lucía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, la verdad. Antes de poder iniciar, sí me gustaría que los que están acompañándonos en esta reunión pudieran encender su cámara los que pueden. Creo que la tecnología nos ayuda en muchos casos a poder estar más cerca, pero siempre es importante poder tener esta cercanía con la camarita para interactuar. Gracias, Danilo, por encender tu cámara. Gracias, Estefano, por tener encendida la cámara. Gracias, Ángel. Hola, ¿cómo estás? Gracias por encender tu cámara. Y bueno, los que puedan ir encendiendo en el transcurso de la reunión, se los agradecería un montón para poder interactuar, ¿sí? Bueno, voy a compartirles mi pantalla, chicos. Denme un segundito para poder compartirles. A ver. Ya, listo. Confírmame si ven mi pantalla, por favor. Sí, en el chat. Sí se puede observar, Zaira. Y se ve, buenazo. A ver, vamos a presentar por aquí. Listo. Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? Buenos días. Soy Zaira Yupac, como les mencionó Lucía. Vamos a iniciar la charla de por qué estudiar administración. Es una pregunta que yo también me hice cuando estaba en el cole, inclusive, cuando estaba en el colegio. Bueno, aquí una presentación súper rápida que ya Lucía lo hizo. Soy Zaira Yupac, bachiller en administración y bueno, lo demás, todo el detalle que ahí Lucía comentó hace un ratito. Pero vamos a lo importante. Antes de poder iniciar esta reunión, quiero poder hacer una pequeña dinámica, chiquitita nada más, para saber si es que ustedes están conectados conmigo o no. Así que vamos a hacer un jueguito, pequeñito, pequeñito, la verdad. Es un pequeño enigma. Quiero saber si es que ustedes logran descifrarlo también. Entonces, aquí, en el fondo negrito, tenemos una secuencia de letras. Dice U, la D, la T, la C, sí, otra C, la S, la O. ¿Qué letra falta? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué letra está faltando? ¿Alguien puede ayudar a resolver este enigma? La O, ok. ¿Cuál, Valentina? La D. La D. ¿Alguien más? A ver, enciendan sus micros, chicos. ¿Qué letra creen que faltan? Ayúdenme a resolver este enigma. La T. ¿Cuál, Yasayuri? ¿Cuál dices? T. La D. A ver, vamos a ver cuál es la letra que falta. Y la letra que falta es la N. Nadie acertó, pero les voy a explicar cómo se resolvía este enigma. Teníamos una secuencia de letras y la lógica que seguía era 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Y obviamente el número que faltaba era el 9. Es por eso que la letra que nos faltaba era la letra N, chicos. ¿Sí? Un pequeño así, una pequeña dinámica rápida para ver si es que están aquí conmigo, si es que están conectados. Les cuento, chicos, que yo amo TikTok. A mí me encanta TikTok, grabo mis videos, paso bastante tiempo en TikTok. Y quiero saber si es que a ustedes también les gusta TikTok. ¿Alguno de ustedes les gusta? ¿Sí? ¿No te gusta, Estefano? ¿No ves? Más o menos. Más o menos, Daniela dice más o menos. Bueno, a mí me gusta mucho. A lo largo Hola. de la presentación he puesto algunos videitos por ahí súper cortitos de TikTok que nos van a poder ayudar a poder entender un poco más sobre la carrera. Son videos bien chéveres y que van a ayudar a que la sesión de hoy sea un poquito más ágil, más chévere, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, chicos, vamos a empezar. ¿Qué es la administración? Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado la palabra administración o de repente alguno de sus familiares, su tío, su primo o algún vecino han escuchado que ha dicho, ah, sí, él es administrador o ella es administradora. Probablemente ustedes hayan escuchado, pero vamos a ir a una definición un poquito más de libros, como yo le digo, ¿no? La administración es la ciencia y el arte de planificar, organizar, dirigir y controlar. Este concepto me lo sé de memoria desde que estaba en la universidad, les cuento, chicos, porque siempre nos hacían memorizar el PODC, así le decíamos. ¿Qué hace un administrador? PODC, para todos los exámenes. Planifica, organiza, dirige y controla. Y eso se encarga para toda la empresa. En palabras sencillas, chicos, para que ustedes me puedan entender, un administrador se encarga de poder gestionar, de poder ayudar a todas las demás personas de la empresa donde trabaja a poder trabajar mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú estás en una empresa y necesitas, y alguien te dice, ¿sabes qué, Estefano? Estamos vendiendo unos productos, pero no estamos logrando vender la cantidad que queremos. ¿Qué podemos hacer, Estefano? Tú como administrador tienes la capacidad para poder organizar la información que tienes, dirigir a tu equipo y ahí empezar a crear distintas estrategias para incremento de ventas, por ejemplo. O de repente llegan a Sayuri, que quiere ser administradora, por ejemplo, y le dicen, Sayuri, tú como administradora necesitamos que nos ayudes porque tenemos un nuevo puesto que se ha creado en la empresa y necesitamos que selecciones y que ayudes a que ingrese una nueva persona. Pero esta persona tiene que ser una persona que haya estudiado, una persona que cumpla con las siguientes características. Entonces, Sayuri, como administradora, también puede ayudar a la empresa a que pueda ingresar una nueva persona y ella se tiene que asegurar de que esta nueva persona cumpla con todas las características del rol, ¿sí? Entonces, un administrador puede estar en distintas áreas de una empresa y en distintos tipos de empresas, chicos, ¿sí? Vamos a entrar por aquí. ¿Qué hace un administrador de empresas? Eso es lo que no Aquí sabías hay un sobre los pequeño administradores. Administración de empresas es... Quiero saber si ¿sí se escucha el video, chicos? ¿Se escucha? Sí, me... Ya, Sí. entonces, vamos a escuchar este videíto. ¿Qué hace un administrador de empresa? ¿Qué es administrador de empresa? Vamos a escucharlo, ¿sí? Es una de las carreras con mayor demanda, pero también con mayor competencia. La carrera suele durar 5 años dentro de una universidad. En cuanto al sueldo, en promedio, un administrador puede ganar entre 15.000 a 25.000 soles en puestos gerenciales. En el trabajo tienes la oportunidad de poder desarrollarte en diferentes áreas como ventas, marketing, RH, entre otras. ¿Conocías esos datos? Si quieres saber más, te esperamos en la Facultad de Administración. Así es, chicos. La carrera de administración, por lo general, dura 5 años. Se puede estudiar en una universidad nacional o una universidad pública. La verdad es que en la mayoría de las universidades que existen en el Perú, existe la carrera de administración. Y un administrador es responsable de poder tomar decisiones importantes para el funcionamiento de una empresa. Como les había mencionado, el famoso PODC, planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Entonces, continuamos por aquí. La pregunta del millón, ¿dónde puede trabajar un administrador de empresas? Porque se ha escuchado mucho también, recuerdo yo cuando estaba en la época de que iba a decidir qué carrera estudiar, escuchaba mucho que decían, pero hay un montón de administradores en el Perú. Ahí
Estefano levantó la manito, o quizás fue de confusión. Dime, Estefano. El administrador puede trabajar en recursos humanos. Sí, excelente, Estefano, muy bien. El administrador puede trabajar en recursos humanos. A ver, ¿alguno más? ¿En qué más creen que pueda trabajar un administrador? Por ahí, a ver, Sayuri, Valentina, ¿en qué otros temas creen que puede trabajar un administrador de empresas? A ver, los escucho. O en el chat también pueden colocar. Ya, Estefano ya nos dijo que un administrador puede trabajar en recursos humanos, por ejemplo. Pero si no saben, no se ¿Dónde puedes preocupen. trabajar si estudias Aquí tenemos administración de un empresas? videíto. Acá te lo cuento. Puedes trabajar en recursos humanos gestionando el talento de una empresa. O también puedes trabajar en marketing, tanto en el tradicional como el digital, según lo que más te interese. También puedes trabajar como asesor financiero. La administración de empresas es una carrera muy versátil que te abre muchas puertas. Así es. Como había mencionado Estefano hace un ratito, puedes trabajar en recursos humanos. Ángel, tienes levantada la mano. Dinos, ¿en qué más crees que pueda trabajar un administrador de empresas? Yo creo que puede trabajar en recursos humanos, por ejemplo. Si hay una discusión, él empieza a meterse, pero ayudando a que no sea una discusión, así lo más que sea una conversación tranquila. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación, Ángel. Así es, efectivamente. En recursos humanos, un administrador puede entrar como mediador para facilitar la comunicación, para que la comunicación pueda ser efectiva, ¿sí? Danilo, cuéntanos, ¿en qué crees que puede trabajar un administrador de empresas? También que en un banco puede ser. Muy bien, sí, exacto. Un administrador de empresas puede trabajar en un banco porque existe una especialización en finanzas, en contabilidad, entonces también puede ingresar en un banco. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? ¿En qué más creen que pueda trabajar un administrador? O lo pueden ir colocando por el chat, pero sí, así como han mencionado sus compañeros, chicos, un administrador de empresas puede trabajar en recursos humanos, en finanzas como en los bancos, en auditoría, en marketing, en tecnologías de la información, contabilidad y una lista eterna, la verdad, de temas en los que puede trabajar un administrador. Sí, Valentina, te escucho. En sistemas En sistemas, esa es una muy buena respuesta, ¿sabes en por qué? Universidad Miss ¿Sí? Universidad ¿En la universidad? Miss. También se puede trabajar porque puede ayudar a poder gestionar las funciones que hay en una universidad para poder llegar a más alumnos. Es una muy buena respuesta. Y justo como les mencionaba hace un ratito, me gustó la respuesta que dieron también de tecnologías de la información en sistemas, porque justamente yo también trabajé en el área de tecnología de la información en sistemas y muchas personas decían, pero ¿qué hace un administrador viendo temas de digitalización o de sistemas si un administrador no tiene que ver esos temas? Y me parece muy bueno que hayan dado esa respuesta porque sí. En todo tipo de empresa y en toda área se necesita gestión, se necesita a un administrador para poder planificar, organizar, dirigir y coordinar. En todo tipo de empresa y en toda área se necesita eso, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya sabemos qué es la administración, ya sabemos en qué puede trabajar un administrador de empresa. Entonces, vamos ¿En a qué lo empresas trabaja? siguiente. Ok, estudio administración. Termino, pero ¿en qué empresas puedo trabajar? ¿En qué empresas me recomiendas? ¿O dónde voy a trabajar yo como administrador de empresas? Estefano, dinos, te escucho. ¿En cuál? BSP. En el BCP, muy bien, así es. ¿En qué otra empresa creen que se puede trabajar, chicos, en administración? A ver ahí, Ángel. Puede ser también como en bancos, por ejemplo, Interbank. El El Interbank, Interbank. muy bien. Sayuri, cuéntanos.
Interval. Interbank. Ah, veo que se repite. Son fans de Interbank. Muy bien. Sí, chicos. Un administrador de empresas puede trabajar en el BCP, en el Interbank, en Alicorp, en Natura, en KPMG. Inclusive también un administrador puede trabajar en minas, ¿sí? También puede, como por ejemplo, la mina Antamina. O también un administrador puede trabajar en el sector público, como por ejemplo en el Ministerio de la Producción. Ángel, cuéntanos. En bancos, no solo hay muchos bancos en donde hay más administradores. Por ejemplo, Sí. conozco algunos bancos como un banco, siempre administradores. Siempre. No puede Siempre. haber. Si quieres crear un banco, debe de haber primero administradores, Muy bien. banco y otros servicios más. Así es, excelente, muy bien definido, Ángel. En toda empresa, como banco o cualquier otra empresa, se necesita un administrador de empresa porque es la persona que va a dirigir las demás áreas, las contrataciones, que las personas se lleven bien, que estén bien las finanzas, que estén bien las ventas. Entonces, siempre es necesario que haya un administrador de empresas. Y les cuento que yo también les hice esa pregunta de en qué empresas pueden trabajar o en qué empresas trabajan los administradores de empresas. Y les hice esa pregunta a mis compañeros con los que yo estudié en la universidad y que ahora somos colegas y que todos somos administradores. Y quiero mostrarles este videíto porque lo grabé con mis amigos. Así que vamos a ver y ustedes también sepan en qué empresas trabajan los egresados de administración, ¿sí? Trabajan los egresados de San Marcos, edición Administración. Hola, mi nombre es Aira Yupan, trabajo para Natura Yego como analista de sustentabilidad. Hola, mi nombre es Yomar, trabajo como consultor de analítica avanzada en Neoconsulting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Garcés y yo trabajo en Mocinermin. Hola, me llamo Renzo Asensio y trabajo en el Banco de Comercio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena y trabajo en Financiera. Hola, soy Gerson Rivera y trabajo en Neoconsulting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Valladares y trabajo en First Job. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban, administrador sanmarquino y actualmente trabajo en Mozart, que es una agencia de marketing, y me dedico a gestionar las redes y también gestionar la pauta en las mismas. Hola, mi nombre es Yendeli y trabajo en Interbank. Hola, me llamo Juan Carlos y trabajo en BBVA como analista de estrategia de inversiones para Wealth Management. Gracias. Ya ven, muchas de las empresas que ustedes mencionaron, en la vida real, en la realidad, muchos de los administradores trabajamos ahí. Y de manera muy cercana, amigos míos trabajan en Interbank, BCP, Alicorp y en los distintos bancos, empresas que ustedes mencionaron. ¿Alguien por ahí estaba hablando? Sayuri, creo. Sí. Sí, Sayuri, cuéntame, ¿qué me dijiste? No escuché muy bien, perdóname. Banco también es. Ah, sí, los bancos. Estefano, te escucho. También hay administradores como en minimarkets, porque en Casnet también. Ajá, sí, pero aquí hay una importante aclaración, chicos. A veces vemos en bancos pequeñitos o en agencias que están en los centros comerciales a personas que nos atienden que son administradores, pero hay una diferencia clara, chicos. La carrera de administración se puede estudiar por universidad, que son 5 años, y también se puede estudiar a través de un instituto, una carrera técnica. Ambas opciones son súper válidas. Puede ser administrador estudiando 5 años en la universidad o puede ser administrador con especializaciones como, por ejemplo, administrador bancario estudiando 3 años una carrera técnica. Ambas opciones son súper válidas y bienvenidas y puedes tener apertura en las distintas áreas. Pero si es que tú quieres poder continuar una carrera de desarrollo en administración o te gustaría poder ser bachiller en administración o seguir una línea dentro de, esas opciones se dan dentro de la universidad. Pero igual, si es que estudias en un instituto y luego quieres poder continuar o seguir
avanzando en tu educación, puedes también convalidar y poder estudiar en la universidad. Entonces, administración se puede estudiar en la universidad y en un instituto. Ambas opciones son válidas, solo que la de administración en la universidad dura 5 añitos porque de alguna manera especializa un poco más en cada una de las áreas, porque son 5 años que estudias. En cambio, en 3 años te explican todo lo técnico, todo para que tú salgas listo para poder empezar a trabajar. En la universidad tienen unos 2 años más o menos en los cuales te explican un poquito más de teoría, especifican un poco en habilidades blandas, un poco te explican lo técnico, pero también te explican un poco un poco más de lo teórico que en un instituto. Ambas opciones son válidas, tú puedes decidir dónde estudiarlo. En mi caso, yo lo estudié en una universidad, pero también hay opciones de poder estudiar administración en un instituto. Y ambas opciones son válidas y son reconocidas también en el mercado laboral. Sí, chicos, ahora continuamos por aquí. ¿Cuáles son las habilidades claves que tiene que tener un administrador? Y esto es súper importante porque todo administrador o toda persona que quiere ser administrador debe empezar a desarrollar estas habilidades. Sí, Estefano, dime, ¿cuál crees tú que puedan ser estas habilidades? La comunicación. Muy bien, ¿por qué crees que la comunicación es una habilidad clave para un administrador? Cuando si quiere cambiar Sí, como porque papá. nos ayuda para poder transmitir todo lo que queremos, ¿no? Nuestras ideas, para que las personas nos escuchen. Así es, muy bien, Estefano, gracias. Ángel, cuéntame. En el liderazgo, porque es una capacidad de que, o por ejemplo, en la conversación, hay que dirigir y motivar. Muy bien, así es. Un administrador tiene que tener liderazgo porque necesita poder motivar a su equipo, dirigir las actividades, tener poder de influencia con las personas con las que trabajan. Sayuri, cuéntame, ¿qué habilidades crees que debe tener un administrador? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Muy bien. ¿Por qué crees que debe ser importante el pensamiento crítico? Porque analiza situaciones y toma decisiones informadas. Muy bien, Sayuri, excelente. Así es, el pensamiento crítico es importante porque como les había dicho hace un ratito, un administrador va a tener que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, va a venir el gerente general y le va a decir, Estefano, las finanzas están yendo muy mal, tenemos que hacer algo, por favor, ¿qué decisión debemos de tomar? Y Estefano, con el pensamiento crítico que va a desarrollar, va a tener que tomar una decisión importante y esta decisión va a ser el resultado de un análisis que Estefano va a hacer. Entonces Estefano va a decir, bueno, las finanzas están mal, ¿por qué? Y empieza a analizar. De repente es porque tenemos muchas pérdidas, de repente es porque no estamos generando muchas ventas. Entonces el administrador tiene que analizar todas las situaciones que puedan ocurrir en ese momento y decirle al jefe, al gerente en ese momento, sí, esto está mal por tal razón y la decisión es la siguiente. Entonces, un administrador tiene la importancia de tomar decisiones, pero ojo, esa responsabilidad, esa decisión conlleva una gran responsabilidad, chicos, porque, por ejemplo, si es que Estefano dice, no, no debemos hacer, no debemos, debemos de sacar este producto al mercado. Y ese producto no fue muy bien analizado, pues ese producto puede hacer que las ventas se bajen. Y todo eso fue gracias a la decisión que se tomó. Entonces es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, chicos, se empieza a desarrollar desde pequeños. Desde que estás en el colegio, desde que estás en primaria, puedes empezar a desarrollar tu pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando en el colegio la profesora empieza a hacer controles de lectura y dicen, chicos, ¿qué opinan?
O cuando hablamos de política, por ejemplo, y la profesora les cuenta el contexto en el que estamos viviendo en el Perú y les pregunta a ustedes, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la contaminación? ¿Qué opinas de la discriminación? Entonces, todas esas preguntas o los controles de lectura que tenemos en el colegio, chicos, ayuda a que ustedes empiecen a desarrollar su pensamiento crítico para que cuando ya estén más grandes, ya se les sea mucho más sencillo, mucho más fácil poder analizar la situación y comunicar y tomar la decisión correcta. Creo que levantaste la mano, Estefano, dime. Es cierto, porque en las ventas, cuando la venta va bajando, es cierto, Sí. para los administradores del pensamiento crítico. Así es importante el pensamiento crítico de un administrador porque va a depender en muchos casos de que las ventas suban o las ventas bajen o que ingresen buenas personas a la empresa o que, por ejemplo, entre una persona que no esté bien actualmente y que pueda dañar a las demás personas de la empresa. Entonces, en las distintas áreas que tenemos, el pensamiento crítico es muy importante. Y finalmente, otra de las habilidades claves y que para mí es una de mis favoritas es la creatividad, chicos. Ángel. La creatividad significa unas soluciones nuevas para controlar el problema. Así es, muy bien definido, Ángel. La creatividad es una de las habilidades más importantes, diría yo, chicos, y que ahora las diversas empresas están buscando de los profesionales de administración. A lo largo de los años, en la mayoría de las empresas tienen procedimientos para poder solucionar los distintos problemas que hay, pero en muchos casos necesitan que ingresen nuevos profesionales para que puedan brindar nuevas soluciones, soluciones innovadoras, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado de Yape, chicos? ¿Yape? ¿Han escuchado? ¿Conocen a Yape? Sí, Sí, les cuento que, por ejemplo, Yape nació igual de esta habilidad, de la creatividad, de la innovación, de soluciones nuevas. Ustedes saben que Yape es el BCP y el BCP tiene actualmente distintos clientes en todo el Perú. Pero se dio cuenta de que ya en la actualidad, en el 2024, ya no podía continuar con las mismas soluciones que habían inventado desde el año 60, 70, 80, porque tenían público nuevo, tenían público joven, tenían público que ya no le gustaba andar con una tarjeta, sino que andaban más con el celular. Entonces, les dijo a su equipo de distintas carreras, entre ellos administradores, les dijo, tenemos este problema, que los jóvenes en la población actual ya no utilizan tanto las tarjetas físicas, ahora todo es a través del celular. ¿Qué solución innovadora me brindan? ¿Qué solución me dicen? ¿Qué puedo hacer? Dijo el BCP. Entonces salió y surgió la idea de Yape, de poder tener tu dinero en tu celular y de poder enviar de número de teléfono a otro número de teléfono. Entonces, como se dan cuenta, chicos, así como Yape, en las distintas empresas hay este tipo de problemas que nos piden, tanto a los administradores como a las demás personas que conforman la empresa, nos piden soluciones innovadoras, que seamos creativos, que propongamos distintas iniciativas y que nos ayuden a poder estar de acuerdo y conforme a lo que ahora están pidiendo los usuarios, los clientes. Sí, Estefano, tienes levantada por ahí la manito, dime. Ah, fue de casualidad. No te preocupes. Sí. Bueno, chicos, entonces ya tenemos cuáles son las habilidades claves para un administrador y vamos a continuar por aquí. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar administración? Y aquí les puse un videíto. Estefano, sí, dime, ¿cuáles crees que son los beneficios de estudiar administración? Desarrollo personal. Desarrollo personal, muy bien. Aquí en el chat, déjenme ver que hay un comentario para. Buenos días, Mariel Sarmiento. Hola, Mariel, gracias por conectarte. Ángel, ¿otro beneficio de estudiar administración? Oportunidad de impacto. Oportunidad de impacto.
Exacto, excelente. Ahora yo les quiero poder explicar un poquito de los beneficios, pero antes les puse este videíto que es un poco gracioso, la verdad, que como les había mencionado al inicio, a mí me encanta TikTok y siento que ayuda mucho a poder explicar. Bueno, antes a Yuri, cuéntame, ¿cuáles crees que sean beneficios de estudiar administración? Versatilidad laboral. Versatilidad laboral, muy bien. Y el último, Ángel, se quedó tu mano levantada, creo. Sí, ¿no? Ya, gracias. Y el último es el potencial de ingresos, los buenos salarios. Pero justo aquí les puse un videíto sobre ese. ¿Qué dice aquí? Profesor, no entiendo nada. Yo suelo estudiar mi profesión por amor al dinero. Hay algunos casos, algunas personas que estudian administración de empresas solamente por el dinero, por los ingresos, chicos. Y por eso le puse este videíto porque me parece gracioso y me parece importante poder explicarles a ustedes que si bien es cierto, en la carrera de administración de empresas puedes tener y tienes un potencial de ingresos amplios, tienes la posibilidad de ganar buenos salarios y de crecimiento profesional, no es el único beneficio, no es lo más importante. Lo más importante es que tú te sientas feliz con lo que has estudiado y feliz con lo que vas a impactar en la sociedad. ¿A cuántas personas puedes ayudar con tu carrera? Ese es el principal beneficio, el principal impacto que tiene el poder estudiar administración. Tenemos la versatilidad laboral, que significa poder tener una amplia gama de oportunidades y poder trabajar en distintos sectores. Como les expliqué, puedes trabajar en el sector privado como en algún ministerio, Ministerio de la Producción, Ministerio de la Mujer, o puedes trabajar en el sector privado en la sinfín de empresas privadas que existen, como los bancos, como Natura, Alicor, en fin, miles de empresas. También otro de los beneficios es que te va a ayudar a tu desarrollo personal. ¿Qué quiere decir? Te va a poder ayudar a desarrollar tu liderazgo, tu creatividad, tu comunicación efectiva. Entonces, te ayuda mucho a poder desarrollarte personalmente. La oportunidad de impacto es que contribuyes al crecimiento y el éxito de las organizaciones. Y yo agregaría aquí también un impacto social. ¿Qué quiere decir un impacto social, chicos? Es que actualmente, y yo quiero que es algo, yo creo que esto es importante que ustedes se lleven también de toda la sesión. El impacto con nuestras carreras, con las profesiones, con lo que queramos hacer en el mundo, tiene que ser un impacto obviamente económico porque necesitamos el dinero para poder seguir, para poder hacer todas las cosas que queremos, ayudar a nuestros padres, a cumplir nuestros sueños, eso es importante, pero también tiene que ser un impacto social, un impacto con el mundo. Por ejemplo, si es que tú decides estudiar medicina, está perfecto, es una carrera hermosa, es una carrera en la que con tu carrera puedes ayudar a salvar la vida de otros. Entonces, no lo vemos como que sí, medicina me va a ayudar a ganar mucho dinero y voy a tener un alto estatus. Sí, es importante el aspecto económico, pero también es importante lo que tú das para la sociedad. Sí, chicos, porque recuerden que cada persona importa y que todo en realidad lo que hagamos siempre regresa a nosotros. Entonces, siempre debemos de buscar el bienestar de todos, ¿sí? Porque si yo estoy bien con el mundo, con la sociedad, entonces todas las demás personas van a poder estar bien, ¿sí, chicos? Entonces, este era un pequeño paréntesis que quería hacer. Cuando ustedes lleguen a tomar la decisión de qué carrera quieren estudiar, vean todos estos aspectos. El aspecto económico, el aspecto de la versatilidad laboral, qué tanto va a contribuir esta carrera para que yo me desarrolle personalmente, qué tanto me va a ayudar a poder impactar en el aspecto económico, pero también en el aspecto social. ¿Sí? ¿Y qué tan feliz me voy a sentir estudiando esta carrera? Todos esos puntos son importantes. Yo de verdad, desde mi corazón, les recomiendo que estudien una carrera que ustedes quieran estudiar. He conocido personas que estudian carreras que les va a dar mucho dinero, pero no son felices estudiando esa carrera. Y al final de cuentas estudian 5 años, trabajan 5 años, pero después lo dejan, lo abandonan.
Y terminan haciendo luego muchas veces otras cosas que nunca se habían imaginado hacer. Entonces, desde un inicio, chicos, traten de poder tener estos cuatro pilares importantes al momento de decidir qué carrera quieren estudiar. Y si es administración, bienvenidos sean. Saben que siempre van a estar las puertas abiertas para administración, ¿sí? Entonces, luego este pequeño paréntesis, vamos a continuar. ¿Dónde puedo estudiar administración de empresas? Esta es una parte rapidita. Como les había mencionado al inicio, ustedes pueden estudiar administración de empresas en universidades públicas como San Marcos, como Villarreal, como la Universidad Nacional del Callao y distintas más universidades. Y en universidades privadas pueden estudiarlo en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Cayetano también pueden estudiar administración. Entonces, hay un sinfín de universidades, la verdad. La decisión la van a tomar ustedes y también la decisión tiene que ver mucho con el poder económico que podamos tener en el momento. Yo les cuento que yo estudié en una universidad nacional, yo estudié en la Universidad San Marcos, porque cuando yo estaba en el colegio no había mucha platita en la casa. Entonces yo me puse a pensar y dije, no puedo hacer que mis papás paguen una pensión tan cara en una universidad cuando puedo tener la oportunidad de estudiar en una universidad nacional. Entonces yo decidí estudiar en San Marcos, me preparé, estudiaba, 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 di mi examen de admisión y se pudo ingresar. Pero si es el caso que ustedes en sus casitas, sus papás tienen un poquito más de platita y pueden invertir en una universidad privada, pues bienvenidos sean. Y si no hay mucha platita en la casa, no se preocupen. Para todo hay solución y ustedes pueden postular a una universidad nacional que no te cobra nada por estudiar. No te cobran pensión, no te cobran mensualidad, así que hay opciones, chicos, hay oportunidades, ¿sí? Pero eso sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar, tenemos que repasar, tenemos que enfocarnos y mirar siempre a nuestro objetivo. Si tu objetivo es ser administrador de empresas, entonces, ¿cómo tienes que prepararte desde ahora? Me vas a decir, Zaira, ¿qué tengo que hacer? Yo ahorita estoy en el colegio. Todavía no termino el colegio, pero ya quiero empezar a prepararme para estudiar. ¿Qué? Para estudiar mi carrera de administración. ¿Qué tengo que hacer? A ver, creo que levantaste la mano, Estefano. ¿Qué harías ahora? ¿Cómo te preparas ahora para la universidad? Yo me prepararía, estudiaría bastante para ser un administrador. Muy bien, así es. Estudiar bastante, muy bien. A ver, ¿quién es más por aquí? Miriam, ¿cómo te prepararías tú desde ahorita para poder estudiar? ¿Qué crees tú? ¿Qué harías para poder prepararte para ser administrador, si es que quisieras? Primero estudiaría la carrera y Ajá. tendría que avanzar para mejorar y luego cuando yo ya tenga los mismos resultados, pues ya veré mis resultados. Primero Muy bien. el estudio para esto. Excelente, Miriam. Muy bien. Ángel. Lo que yo haría es, uno, a sacar bueno en la clase y ser tener buenas calificaciones para así tener una mejor universidad y tener que ser también a trabajar el la intentar hacer clases virtuales o presenciales sobre el tema que quieres hacer. Muy bien. Y por último, apoyar a los que a los a los que a los administradores. Ok, muy bien, muy buena respuesta, Ángel. Sayuri, y luego terminamos con Valentina. Sayuri, cuéntame, ¿cómo te preparas desde ahora para estudiar una carrera en la universidad? Estudiar. Muy bien. Concisa, Sayuri, estudiando. Excelente. Y Valentina, cuéntame. Yo lo que haría desde ahora es estudiar, esforzarme,
Pero, o sea, también no hay que dejarse tampoco por mucho por el estudio. A veces nos estresamos, nos frustramos. O sea, siempre hay que darnos como un descanso y ahí seguir en una rutina y para llegar a nuestra meta y sentirnos satisfechos. Qué lindo, qué linda respuesta, Valentina, y has dado en el punto clave, chicos. Toda la vida no es estudiar, 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 estudiar. Hay tiempo para todo. Podemos organizarnos para que durante toda la semana podamos estudiar, salir a divertirnos, por ejemplo, salir con nuestros amigos del colegio a jugar, ir a visitar a algún amigo, ir a visitar a familiares, ir al cine. Para todo hay tiempo, siempre que nos organicemos. Así que no estoy diciendo, por ejemplo, que nos empecemos a de lunes a domingo estudiar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No. No, no es necesario. Es importante estar enfocados en nuestro objetivo, pero también disfrutar de nuestra familia, disfrutar de nuestros amigos, encontrar un balance, chicos. Todo en la vida se trata de balance. Balance tiempo con mi familia, balance tiempo con mis amigos, Descansar. balance tiempo para hacer mis tareas. Así es. Muy bien, Sayuri. Bueno, chicos, entonces aquí todo lo que ustedes me han dicho está resumido aquí también. Los estudios, dedicar tiempo a tus estudios y tratar de destacar en todas las materias. Si siguen en el colegio, chicos, si ustedes sacan muy buenas notas y, por ejemplo, quedan en el primer puesto, segundo puesto, eso les va a ayudar para que ustedes puedan postular, por ejemplo, a becas que brinda el Estado, a becas que brinda la universidad, para que no tengas que pagar pensión y ayude también a que estudies en una buena universidad y a la vez inclusive te pagan, te dan una mensualidad. Eso sí. Si es que ustedes obtienen algunas de estas becas. Actividades extracurriculares, lo que mencionaba Valentina, participar haciendo deporte. Sí, Sayuri, cuéntame. ¿Tu manito está levantada o se levantó de casualidad? La lectura, Miss. Muy bien, es importante, gracias, Sayuri. Es importante la lectura, leer libros. Y si te interesa administración, puedes empezar a leer libros de liderazgo, de administración, de negocios. Estefano, dime. También puede ser la curiosidad. La curiosidad, así es. Ser curiosos, mantener nuestra mente abierta, curiosos sobre cómo funcionan las cosas, las organizaciones. Sayuri. Actividades extracurriculares. Curriculares. Ajá, muy bien, así es. Es importante también que ustedes hagan deporte, que hagan otras habilidades para desarrollar habilidades sociales, de liderazgo. Cuando sean más grandecitos, de repente ya tengan 15, 16, pueden hacer voluntariados también. Es importante involucrarnos en distintas cosas, chicas y chicos. Como les mencioné, siempre hay que estar enfocados en nuestro desarrollo, en nuestro objetivo, pero también enfocados en qué de lo que yo hago me va a ayudar a poder beneficiar a la sociedad, beneficiar a alguien más. Valentina, contigo terminamos esta rondita. Sí, Dime, cuéntame. lo que quería decir es que, o sea, está bien todo, pero también, o sea, siempre darte como un tiempo, a ver si, o sea, a tal hora hacerte como un organizario, de que tal tiempo estudio y hago mis deberes. Y otro tiempo, ah, ya tengo todo este tiempo libre y puedo meterme en cursos, Ajá. en esto, en el otro. Muy bien, excelente, Valentina. Está perfecto. Seguimos avanzando por aquí. ¿Qué? Esto vamos a pasarlo un poco rápido para no dilatar tanto el tiempo. Es lo que ustedes ya habían mencionado de qué puedo hacer. Puede ser en recursos humanos, en servicios turísticos, en negocios internacionales, en marketing, en administración bancaria. Vamos a pasar esta parte rapidita, ¿sí, chicos? Para poder entrar en detalle un ratito por aquí adelante. Ok, antes de pasar, díganme sus participaciones, chicos. Por ahí tenía levantadas a Yuri y Estefano. Cuéntenme. Mira, gestión pública. ¿Cómo, Estefano? Perdóname, no te escucho muy bien. La gestión pública estudia la gestión y dirección de los
recursos del Estado, incluyendo la planificación y la implementación de políticas. Políticas públicas. Muy bien, gracias, Estefano. Sayuri. Administración y servicios turísticos y administración y negocios internacionales. Así es, muchas gracias, Ayuri. Esas son dos especializaciones que también se pueden dar. Puede ser administrador de hotelería y turismo, administrador de negocios internacionales, administración de marketing. Ángel. Hay administradores de todo. Por ejemplo, hay administradores de servicios. Menos servicios turísticos Muy bien. o de está de todo. Están en todos lados los administradores. Eso es resumido. En todos lados hay administradores. Y lo importante es que todas las empresas nos necesitan. Así que por el momento todo va muy bien. Pueden seguir estudiando administración porque no se van a quedar sin trabajo. No se preocupen. Ahora quiero contarles un poquito de mi historia, chicos. Y es un poquito del proceso de que ustedes también van a vivir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta soy yo, esta es la evolución. Aquí yo estaba en el colegio, mi último año de colegio, 2015, terminé quinto de secundaria y esa foto la tomamos afuera de mi colegio. Y ese es un proceso que de repente algunos de ustedes están pasando, que algunos de ustedes van a pasar, finalizar el colegio. Un día terminas el colegio. Al otro día, estás postulando a la universidad en la que quieres estudiar. En mi caso, yo estudié a San Marcos. Entonces, un día postulas a San Marcos, por ejemplo. Otro día, empiezas a estudiar en San Marcos. Ingresaste, lo lograste. Muy bien. Empiezas a estudiar en San Marcos. Y ahí estoy yo. Aquí estoy en San Marcos. Aquí estoy con mi grupo de la universidad, habíamos presentado un trabajo y aquí estoy con mis compañeros. Entonces, un día a ustedes también les va a tocar estudiar en su universidad, tener sus trabajos educativos en la universidad, tener sus presentaciones, tener su grupo de compañeros. Pero un día vas a terminar la universidad y te vas a graduar, vas a tener tu graduación. Y aquí estoy yo también graduándome de la universidad. Esa es la evolución que ustedes van a tener. Por ejemplo, van a tener su fotito bonita graduándose con todos sus compañeros al haber finalizado los 5 años de carrera. Y aquí estoy yo cuando me gradué de la universidad. Pero luego, después de graduarte, llega un día, empiezas a trabajar de lo que has estudiado. Empiezas a trabajar disfrutando tu carrera. Y aquí tengo un videíto. Esa soy yo. Y esa soy yo conversando con el ministro del Ambiente. ¿Sí? En mi carrera he podido llegar a trabajar en una empresa que amo, una empresa que me encanta. Y esa soy yo actualmente trabajando de lo que estudié, de administración, pero disfrutando de mi carrera, disfrutando de lo que hago, de la importancia que tiene y del impacto que pueden tener. Recuerden que mencionamos hace un ratito de los beneficios que tenemos de estudiar administración. Entonces, sí, verdaderamente yo como administradora puedo ver todos esos beneficios en mi vida, desarrollando mi liderazgo, mi comunicación, mi impacto para la empresa y ustedes pueden lograrlo también. Y en algún momento pueden estar hablando con el presidente, con el ministro. Y como yo, que cuando estaba en el colegio nunca me imaginé que iba a poder estar hablando frente a frente con el ministro del Ambiente y contándole sobre las cosas que yo hago en mi carrera y sobre lo que yo hago también en la empresa en la que trabajo. Y es por eso que les puse este videíto, de que siempre es importante empezar y recordar cómo iniciaste y recordar dónde estás ahorita. De repente ustedes ahorita siguen en el colegio, pero recuerden que todos estamos en un proceso de evolución, que cuando finalizamos el colegio tenemos la posibilidad de empezar a estudiar para postular a una universidad, ingresar a la universidad, estudiar, terminar la carrera, graduarte y empezar a trabajar disfrutando de lo que has trabajado. Y cuando disfrutas disfrutas de tu trabajo, chicos, puedes lograr grandes cosas. Para mí, esto es uno de los gran logros de este año, poder conocer al ministro del Ambiente y que él valore y también
me feliciten por el trabajo que yo estoy haciendo. Así que es por eso que les puse este videito. Entonces, cuando tú disfrutas tu carrera, empiezas a amar lo que haces, lo que has estudiado, es importante tener en cuenta entonces que la carrera de administración es una excelente opción para aquellas personas que desean tener un impacto positivo en el mundo empresarial, en el mundo organizacional y también en el mundo real, con las personas, con la sociedad, con las personas que más lo necesitan. Nuestra carrera siempre tiene que servir para poder impactar a los demás, chicos. ¿Cómo impactamos a los demás? Por ejemplo, como administrador, yo puedo impactar a las personas que trabajan conmigo haciendo bien mis funciones, eligiendo a las personas correctas para que trabajen conmigo, teniendo, por ejemplo, en mi caso, mi carrera... Lo he enfocado a una parte muy social porque me encargo de poder llevar, por ejemplo, las donaciones que llegan a la empresa y llevarlas a las zonas más necesitadas, por ejemplo. Me encargo de poder gestionar, de dirigir a que todas estas donaciones lleguen a colegios, lleguen y que puedan apoyar a mujeres que estén pasando por situaciones de violencia, a mujeres que estén teniendo problemas de salud, como por ejemplo cáncer de mama. Entonces, hago mi trabajo, me encargo de la parte económica, de la parte administrativa, pero también siempre es importante tener este pequeño porcentaje social, de disfrutar, de saber que estoy impactando verdaderamente a la sociedad, chicos. Entonces, con dedicación y esfuerzo puedes lograr grandes cosas y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su atención. Éxito en tu futuro profesional. Éxito, Estefano, Sayuri. Gracias a Ángel, Miriam, Nadia, Evany, Valentina. Gracias a todos los que se han conectado, chicos. Al final van a ver que se van a visualizar de cómo estaban ahorita y de cómo van a estar en algunos años. Y al final sí vas a terminar trabajando en la empresa de tus sueños, como yo, que cuando estaba en el colegio nunca pensé poder inclusive estudiar en la universidad. Soy la primera persona de mi familia que ha estudiado en una universidad. Todos mis familiares no tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera. Entonces, cuando yo ingresé a la universidad, ingresó toda mi familia se alegró. Mi papá, mi mamá, todos tuvieron y abrazaron este gran logro que yo tuve. Entonces, si es que de repente puede ser tu caso, en tu familia nadie ha estado en la universidad, nadie estudió una carrera, tú puedes ser el primero. Tú puedes ser el primero en poder dedicarte, brindar esfuerzo y lograr grandes cosas, chicos. Entonces, al final, vas a terminar trabajando en la empresa de tus sueños. ¿Sí? Como yo, quiero compartirles un poquito de esto. Ustedes también pueden lograrlo. Ustedes también pueden, chicos. Espero de verdad que les haya gustado esta sesión. Yo soy Zaira Yupa. Podemos conectar. Ahí les dejo mi LinkedIn para los que tengan. También podemos conectar por Instagram y por TikTok, como les mostré. Si es que ustedes están conectados por ahí por TikTok, pueden conectar. Ahí están mis cuentas. Puedo recibir todas las dudas, consejos que ustedes quieran que podamos brindar. Yo voy a estar a su disposición, chicos. Así que muchísimas gracias. Y antes de poder finalizar, por favor, les pido que me puedan regalar una fotito. Me gustaría terminar con una fotito para poder también compartir un poco
con las demás personas de que hemos estado en esta sesión. Así que les invito a que puedan encender sus camaritas, todos los que han participado, todos los que han estado en esta sesión. Gracias, Miriam, Valentina, Ángel, muchas gracias. Ahí está Nadia, Joao. ¿Quién más se anima a encender la camarita, chicos? A ver, déjenme cambiar la vista para poder tener... A ver, Lucía, ¿me ayudas a poder tener una vista como que todos en cuadrícula? No sé cómo. A ver, voy a revisar un segundito. Bien, por mientras todos van encendiendo sus camaritas. Qué lindo verlos, chicos, y conocerlos. A ver, creo que es por aquí. Por aquí quiero... Ah, acá está la vista. Dame un segundo, creo que... Ya está. ¡Yeah! Ya estamos, ahora sí. Listo. A ver, yo voy a tomar la fotito, ¿sí, chicos? Sayuri, ¿apagaste tu cámara? Creo que por ahí la tenías. No puedo prender. Ay, no te preocupes, Sayuri, ahí va a salir tu nombre. Entonces, a la cuenta de tres, ¿sí? A la una, a las dos, todos sonrientes, a ver nuestra mejor sonrisa. A la una, a las dos, y... Miriam, apagaste tu cámara. Ahora sí, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Listo! Muchísimas gracias, chicos. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Pueden conectar conmigo a través de TikTok, de Instagram. Soy Zaira Yupa, así que a su disposición. Y espero se animen por estudiar la carrera de administración o cualquiera de las carreras que hoy día han podido escuchar. Pero siempre tengan en cuenta que debemos de amar lo que hacemos, amar la carrera que van a estudiar. Y también impactar en el mundo, chicos. Sí, así que un abrazo, muchísimas gracias y les dejo aquí con Lucía para Muchas gracias, Zaira, por tu exposición. Ha sido muy dinámica, muy linda y espero les sirva a todos para poder elegir de mejor manera una carrera y decidirse en caso deseen estudiar administración. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de AINI Educativo y si subes la fotito, etiquetas a AINI Educativo. Sí, muchas gracias. Ahora para finalizar la ponencia del día de hoy, vamos a terminar con Luis Muñoz de la carrera de Ingeniería Industrial, que es bachiller y décimo superior de la Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, becario también, tiene certificados en metodologías ágiles, experiencia profesional en diseño, análisis y mejora de procesos. Actualmente ocupa el cargo de train de cumplimiento en COFIDE. En este caso le damos el pase. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Lucía. Creo que ya se me logra escuchar, ¿no? Sí. Sí, sí se escucha. Gracias. Se escucha, Miss. Ya, bueno. Claro. Bueno, estamos en un horario ya prácticamente de almuerzo y agradecerles, ¿no?, la oportunidad. Y pues a todos los asistentes también que bueno, están acompañando. Mi nombre es Luis, soy bachiller de Ingeniería Industrial, como lo comentaba Lucía. Pues también me encuentro trabajando como trainee en COFIDE, es un banco. Había escuchado a muchos de ustedes mencionando a los bancos, ¿no? Y sí, hay un gran mundo, ¿no?, para los distintos profesionales donde de distintas carreras les gusta, pues, dedicarse, ¿no?, a los bancos. Algunos prefieren empresas industriales, otros prefieren empresas de servicios, ¿no? Entonces los invito igual a que puedan investigar sobre qué tipos de empresas se ajustan a lo que ustedes quieren dedicarse en futuros años y de esta manera puedan decidir de manera correcta y que les pueda hacer sobre todo feliz el proceso, ¿no?, de su carrera, ¿no? Me gustaría comenzar con algunas partes que pues, había escuchado también mucho. Algunos consejos, ¿no? Primero, es importante siempre establecer colaboraciones. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno va a la universidad, muchas veces se confunde, ¿no?, con que siempre tiene que estar estudiando, 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 y deja de lado otras cosas que después de todo llegan a impactarte significativamente en tu vida profesional y personal, que es justamente establecer colaboraciones, o mejor dicho, tener relaciones positivas, tener compañeros que puedan ayudarte, que puedan brindarte soporte,
¿no? Tener más contacto profesional también, porque en un futuro esos compañeros probablemente sean tus compañeros ya no de la universidad, sino compañeros del trabajo, ¿no? También es importante creer en uno mismo, apasionarse por lo que uno hace, ¿no? Indudablemente, si bien es cierto, ahora uno puede hacer dos carreras, hasta tres carreras he visto que, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? La primera carrera, y es lo que muchos terminan llevando esa carrera ya para sus distintos años, ¿no? Es lo que te va marcando. Entonces es importante elegir la carrera una vez que se termina el colegio, porque eso es lo que va a marcar en tu vida profesional y tu vida personal. También es necesario tomar descansos necesarios, divertirse, ¿no? Esto siempre es importante porque no solamente se trata, como había mencionado, de estar estudiando, estudiando, sino también disfrutar el proceso, ¿no? Divertirse de lo que involucra tener una carrera profesional, y esto también demuestra ese orgullo que le puedes brindar a tus padres, ¿no? Aprender de tus errores, no siempre va a ser positivo las decisiones que tomes, pero lo importante siempre es aprender de lo que se hace para en la próxima vez ya poder mejorarlo, ¿no? Cuidarse físicamente, cuidar la salud física y mental, ¿no? Eso es muy importante. Trabajar duro. Bueno, acá yo le añadiría trabajar duro, pero inteligente, ¿no? No solamente se trata de hacer lo mismo siempre, repetidas veces, ¿no? Sino de buscar la mejor manera de hacerlo. Y este es un poco de lo que trata la ingeniería industrial, ya para entrar en este aspecto. Como saben, bueno, estaba escuchando, ¿no? Siempre lo que se busca es planear, dirigir, organizar y controlar cuando se habla de gestionar. Pero en esto último también se le podría agregar la palabra de mejorar, ¿no? Siempre tratar de ver la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces veamos un poco acá la diapositiva. Sí, a ver. ¿Qué es ingeniería industrial? Pues seguramente cuando buscan una definición explícita sobre ingeniería industrial se habrán topado con distintas academias, distintas páginas web que mencionan qué es ingeniería industrial y siempre se comparte una palabra, procesos. Cada vez que se habla de ingeniería industrial, lo que se busca es mejorar los procesos, ¿no? Un proceso es un conjunto de actividades, ¿no? Generalmente son secuenciales, es decir, paso a paso. Por ejemplo, ¿no? En un proceso de elaboración de las papas Lays, ¿no? Uno normalmente cuando va al supermercado y encuentra, ¿no? El producto como tal, pero ese producto ha pasado por distintas etapas, es decir, por un cierto proceso para que pueda llegar a las manos del cliente o de las manos del consumidor. Entonces, por acá podemos ver incluso unas maquinitas, ¿no? Y acá relacionándolo ya con otras carreras, ¿no? Industrial siempre se caracteriza porque trabaja con distintas carreras. No, no solamente trabajamos entre industriales, sino que se trabaja con muchas veces administradores, economistas, psicólogos, con ingenieros mecatrónicos, con ingenieros de sistemas, ¿no? Más que todo porque es una rama de la ingeniería que es bastante integral. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando uno elige una carrera, fuera también de los gustos que uno puede tener, siempre es bueno tener varias perspectivas. ¿No? Varias perspectivas porque después de todo en una empresa hay distintas áreas en las que uno puede especializarse, puede estar conectando con muchas personas, hay que tener bastante relación interpersonal, ¿no? Buenas relaciones interpersonales para que puedan hacerse un buen trabajo, ¿no? Dentro de la organización. Algunas áreas que pues puede especializar un ingeniero industrial está relacionado mucho a las áreas dentro de la empresa. Porque un ingeniero industrial como tal lo ve de una manera integral, ¿no? Acá estoy mandando un resumen así de cuáles son las posibles áreas de una empresa en las que un ingeniero industrial podría especializarse. No tenemos el área de operaciones, que en realidad operaciones es un término que pues se usa actualmente, que en un inicio se le decía producción. No sé si habrán escuchado ese término de producción, que pues estuvo muy de moda, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba todo en la época de la industrialización, ¿no? Todo lo que se buscaba era producir, 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 ¿no? Le cambiaron el nombre a operaciones porque ahora se busca diferenciar, ¿no? La producción quizá de productos como tal,
o de bienes como tal, a la producción de servicios, ¿no? Entonces, por eso le pusieron operaciones, ¿no? Que significa el core o el corazón de lo que hace una organización, ¿no? A lo que se dedica como tal. Por ejemplo, una caja municipal, no sé si habrán escuchado alguna caja municipal, no sé, un caja Trujillo, por ejemplo, lo que se dedica es a brindar créditos, ¿no? Dan créditos. Entonces, esa es su operación. Y ahí se van soportando de áreas como marketing, por ejemplo, de recursos humanos para la contratación de personal, de la logística. ¿No? Muchas empresas también, como las mineras, tienen áreas de seguridad, áreas de calidad, áreas de ambiental. Y priorizan, ¿no? Empresas de transportes priorizarían, por ejemplo, la gestión del mantenimiento. ¿No? Empresas dedicadas a la innovación priorizarían las áreas de proyectos, ¿no? Y las áreas como tal ya de innovación y tecnologías de la información, que son ramas complementarias, ¿no? Que sirven de soporte para muchas empresas. Y es por eso que carreras como ingeniería industrial, carreras como administración son muy demandadas actualmente, justamente por esto, porque se busca esa parte integral en un profesional para que impacte en cada una de las áreas. Puede ser operaciones, finanzas, marketing, pero sin descuidar que cada área tiene que estar relacionada entre sí. Es decir, el área, por ejemplo, de finanzas trabaja con marketing, trabaja con recursos humanos, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, para contratar personal, ese personal que pues va a estar contratado se le tiene que depositar, ¿no? Se le tiene que pagar. Entonces tiene que ver los recursos, ¿no? De dinero que se tiene para poder pagar y gestionar ese personal, ¿no? Lo mismo con marketing. ¿Cómo finanzas se relacionaría con marketing? Pues para hacer las campañas de publicidad, las campañas que involucren distintas estrategias, ¿no? Indudablemente se va a tener que ver el dinero, ¿no? El dinero para poder realizar eso. Con operaciones, ¿no? Bueno, es creo que donde más se relaciona, ¿no? Porque justamente el core de negocio funciona siempre y cuando se tenga el dinero suficiente para poder establecer, ¿no? La operación. Tenemos también algunas oportunidades laborales dentro de la carrera, pues como tal, siempre existen oportunidades laborales para las carreras porque si es que en caso no existiesen, pues esa carrera no estaría demandada, por ende, las instituciones no se dedicarían, ¿no? A ese tipo de carreras. Se pueden dedicar, por ejemplo, ¿no? He visto muchos intercambios estudiantiles que hacen las distintas personas dentro de la universidad. Yo tengo compañeros que han ido, por ejemplo, a México, no se van a la Universidad Autónoma de México. Entonces, es así como cualquier carrera te abre la oportunidad de poder realizar este tipo de intercambios, ¿no? También puedes participar de voluntariados, ¿no? Hay un término que es networking, ¿no? Que básicamente es poder conectar con personas, ¿no? Entonces, tú puedes unirte a distintos voluntariados donde no solamente vas a conocer gente seguramente de la carrera que estés cursando, sino también de otras carreras. Así como también puedes hacer actividades dentro de la carrera, esto ya es propio esto es propio de la carrera que estés cursando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, nosotros teníamos una semana que era exclusivamente para desarrollar actividades. Algunas eran sorteos, muchas veces eran pues juegos, jugábamos ajedrez, distintos videojuegos también, ¿no? Y pues eso sobre todo, ¿no? Algunas oportunidades laborales, y para esto sí me gustaría poder entrar acá a Google, ¿no? Y poder buscar, o este es, sí, es Google, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar alguna oportunidad laboral, yo recomendaría que pues entren a CompuTrabajo, ¿no? Que es un portal, acá como dice, es un portal de empleo para Perú. Y pues te ofrece distintas variedades, ¿no? Donde tú puedes filtrar, puedes conocer más de distintas carreras. Existen otras plataformas, pero yo recomiendo CompuTrabajo porque es bastante intuitivo y aparte que también te permite una gran gama de carreras y sus oportunidades laborales, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a poner de ingeniería industrial, ¿no? Y automáticamente no me están saliendo bueno, algunas carreras en las que uno puede especializarse. Por ejemplo, veamos, a ver, practicante de ingeniería industrial, como saben,
O bueno, si no, se les comunico de que cuando uno termina la universidad, lo que generalmente se espera es de que el estudiante realice prácticas profesionales, ¿no? Y una vez que realice estas prácticas profesionales, recién puede desempeñar después puede desempeñarse como tal, como ingeniero industrial, ¿no? Una vez que ya haya obtenido su título, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Practicante ingeniero industrial. Bueno, acá buscan estudiante de décimo ciclo o recién egresado, ¿no? De la carrera de ingeniería industrial, puede ser mecánica. Y es importante acá algunos conocimientos que puedas tener de algunas herramientas informáticas como Excel, tablas dinámicas, ¿no? Siempre que pues se busque a un practicante de ingeniería industrial, casi siempre te van a pedir aprender Excel. Entonces, si es que uno está pensando, por ejemplo, en estudiar ingeniería industrial, tiene que tener en cuenta que la preparación dentro de la universidad puede que no baste, ¿no? Entonces tiene que especializarse en otras herramientas como puede ser Excel. Seguramente por acá vamos a ver otros programas, ahí está Power BI, ¿no? Y muchos otros que pueden ayudar a complementar tu formación dentro de la universidad. No podemos ver otro, a ver, este es en Createch, ¿no? A ver. Los requisitos acá igualmente, ¿no? Egresado o bachiller de ingeniería industrial, como te comentaba, ¿no? Cada vez que se busque prácticas profesionales, lo primero seguramente que va a saltar acá es de que sean recién egresados, ¿no? Porque lo que se busca es integrarlos al mundo laboral realizando estas prácticas profesionales, ¿no? Por ejemplo, acá dice el manejo de Microsoft Office, ¿no? O haber realizado prácticas preprofesionales. Eso es importante también conocer. Porque cuando estás dentro de la carrera, no solamente va a importar que uno como tal se desempeñe en las actividades curriculares, ¿no? En las actividades de estudio propias de la carrera, sino que también tienes que involucrarte en lo posible, ¿no? Controlando tus tiempos, en otras actividades. Pueden ser voluntariados, puedes realizar prácticas preprofesionales, como se menciona acá. Estas prácticas preprofesionales, te comento, que son dentro de la carrera, puede ser en octavo ciclo, en el caso de que se esté cursando una carrera de 5 años, en la que generalmente son 10 ciclos, ¿no? Y como tal, en el séptimo ciclo, en el octavo ciclo, pues se busca, ¿no? Se busca realizar prácticas preprofesionales. Una vez que se termina, se pasan a las prácticas profesionales y de ahí ya puedes desempeñarte seguramente como ingeniero industrial, ¿no? Asimismo, también una recomendación que te puedo dar. Seguramente muchos de ustedes están todavía en la secundaria y están decidiendo postular a alguna universidad o quieren conocer qué carrera les gusta. Entonces, se tiene que investigar, ¿no? Se tiene que investigar. Una manera de la que pueden hacer, más o menos para que vayan viendo, es, por ejemplo, si se quiere estudiar ingeniería industrial, busquen la universidad en donde quieren estudiar la carrera como tal y le pongan malla curricular. No, yo he puesto, por ejemplo, acá, ¿no? Malla curricular de UNT, que son las siglas de Universidad Nacional de Trujillo, y he buscado la carrera, ¿no? Y acá me está saltando los distintos cursos que se van llevando. No, acá se puede poner de cualquier carrera, ¿no? Puedes poner malla curricular, economía y pones la universidad de la cual estás interesado. Y pues acá están saliendo todas las carreras que uno puede tomar, ¿no? De por sí. Por ejemplo, en primer ciclo, uno puede llevar expresión gráfica e ingeniería. Entonces, eso te puede dar una idea de cómo está la carrera yendo, ¿no? Acá lo dividen los que están de este color, son los cursos propios de la carrera. Los que están de color verdecito son cursos de soporte, ¿no? Entonces esto te puede brindar ya un visual de lo que uno puede esperarse al cursar esta carrera. Y como mencionaba al inicio, es siempre importante conocer a dónde estás yendo, porque esto te define como profesional y también te va a definir cómo tú vas a conocer tu carrera para que puedas ayudar a los demás, ¿no? En el caso de que te pueda gustar, no puedes tener herramientas como en microeconomía, macroeconomía, no conocimientos de materiales industriales, y esto te va a ayudar ya a definir cómo es que es la carrera y en qué puedes especializarte, ¿no? Como puedes ver acá en industrial se aprende cosas de base de datos que muchas veces son propias de sistemas, pero que igualmente se estudian, ¿no? Como te mencionaba, ingeniería industrial es una carrera bastante integral. También están costos industriales,
seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que esto muchas veces se trabaja en el sector mina, por ejemplo, ¿no? También podemos ver marketing, ¿no? Marketing ya como tal también se estudia dentro de ingeniería industrial, estudia ingeniería económica, ¿no? Es decir, está relacionando muchas especialidades o muchas carreras que se pueden tener en una sola carrera, ¿no? De esta manera tú puedes tener una visión integral de lo que se puede lograr y con esto ya poder estar preparado para el mundo laboral, ¿no? Pero siempre tratando de gestionar tu tiempo y darte tu espacio para otras actividades, ¿no? También está la ingeniería de software, ¿no? Entonces, si te gusta quizá este mundo un poco de de las tecnologías de la información, pero también combinado con aspectos económicos, con aspectos hasta de psicología, te podría decir, porque para la contratación de personal en recursos humanos, siempre se usan herramientas de psicología, ¿no? Entonces es importante conocer bien la malla curricular de la universidad a la que estás postulando para que se pueda, pues, tener ese match, ¿no? Y poder ver si es que te puede gustar o no. Otro consejo que te puedo dar también es de que investigues, ¿no? Investigues no solamente en quizá en la malla curricular, sino en algunos familiares o hasta por redes sociales, ¿no? Hay muchas redes sociales donde muchos profesionales colocan en qué están trabajando, cómo les está yendo. Entonces, es una manera en la que tú puedes proyectarte y seguir viendo, ¿no? Y seguir viendo cómo podría ser la carrera, porque como te mencioné, es una decisión bastante importante, sobre todo cuando uno está recién, ¿no? En el colegio, 16 años, 15 años, o inclusive menos de, bueno, creo que la edad más o menos es desde 16 años a 18 años en la que uno tiene que tomar una decisión para poder postular a la universidad, ¿no? Entonces, es una edad en la que quizá uno no puede tener todavía las ideas claras y es por eso que es importante darse un soporte para conocer cómo va a ser la carrera, ¿no? Se tiene que preguntar quizá familiares, como te menciono, o puedes buscar por cuenta propia, ¿no? En redes sociales que hay un montón de información, igualmente en páginas web. Entonces se puede buscar por distintos lugares, ¿no? Y lo importante siempre es de que puedas conocer la carrera y que te guste, ¿no? Porque muchas veces se estudia algo que no termina gustando, y no solamente porque uno eligió mal, sino quizá por presión familiar y distintas otras cosas, ¿no? Entonces siempre tienes que tener en cuenta que tienes que conocer bien la carrera y que te tiene que gustar, ¿no? Para tomar una buena decisión, ¿no? Igualmente acá tienes muchas herramientas, ¿no? Bueno, te puedo mencionar de CompuTrabajo, es una de ellas, y muchas otras. Pero como tal, ingeniería industrial se dedica, como te mencionaba al inicio, a gestionar y poder mejorar procesos. ¿Cómo así mejorar procesos? Un proceso es como tal un conjunto de actividades en las que se tiene que realizar, ¿no? Algo a partir de algo que es relativamente aún no tiene tanto valor. ¿Cómo así? Por ejemplo, el ejemplo de las papas Lay. La papa como tal no se cultiva, pero pasa por distintas actividades para que pueda llegar a convertirse en una bolsita, ¿no? De papas Lay. Entonces, un ingeniero industrial lo que busca es mejorar el proceso, es decir, ver cuál es la mejor manera de hacer que esa papita, que esté en un inicio, pueda pasar a ser en la bolsita de papas Lay y a un producto comestible, ¿no? Como tal. Entonces, siempre se busca la mejor manera de poder realizar ese aspecto, ¿no? Y pues creo que eso sería todo. No les quito más el tiempo y pues muchas gracias, ¿no? Si es que tienen alguna pregunta, igual lo pueden dejar por los comentarios o activar su micro. Luis, muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta del formulario de inscripción, que es básicamente de qué le dirías a una persona que aún no se decide en estudiar ingeniería industrial, pero desea hacerlo. Está entre ingeniería industrial e ingeniería de sistemas. Ya, pues yo le diría principalmente de que pueda buscar información, pero ya más directa, porque seguramente si ya estás entre dos carreras es porque uno ya ha buscado información tanto en distintos lugares, no sé, en distintos lugares como páginas web, ¿no? Pero
indudablemente ya está tomando esa decisión porque ya tiene esos dos puntos bien definidos, ¿no? Entonces, está o estudia ingeniería en sistemas o estudia ingeniería industrial. Entonces, yo le diría que pues pregunte de manera directa a familiares o que busque orientación hasta incluso psicológica, ¿no? Que te puede brindar un mayor panorama para poder elegir esa decisión. Ok, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas, los asistentes, las asistentes y las ponentes. Y bueno, acá Luis, no sé si aquí hay, acá hay una última pregunta, te la voy a hacer, ¿ok? Que es de Aarón Pimentel, que es, ¿cuáles serían los procesos que se mejoran en un banco? Ya, en un banco como tal, lo que se busca es brindar, ¿no? Generalmente lo que se busca brindar es un apoyo económico, por así decirlo, a distintas empresas, por ejemplo, en las que esa empresa como tal, suponiendo, ¿no? Que busca, pues, aumentar sus ventas. Entonces, el representante de esa empresa va al banco, ¿no? Y busca ese apoyo económico, que pues se llama crédito como tal, ¿no? Y entonces, pues el banco le puede brindar ese crédito, pero siempre hay un lapso de tiempo, ¿no? Entre que la persona va, se espera la evaluación para que se le pueda brindar el crédito, y entonces muchas veces las personas eligen un banco, pero desprecian otro porque el tiempo de atención es seguramente menor. O mayor, mejor dicho, ¿no? Es mayor. Entonces, lo que se busca es reducir ese tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los procesos que se mejoran en un banco? Pues te diría el tiempo de atención, ¿no? El tiempo de atención que pues, se demora en esta evaluación crediticia para brindarle ese apoyo económico, ¿no? Ok, Luis, ahora sí, culminamos con todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias por tu asistencia, por brindarte el tiempo de poder apoyar a nuestros chicos y chicas, y muchas gracias también a los asistentes, a los y las asistentes. Cuídense mucho y los esperamos en la próxima fecha de la feria vocacional. Hasta luego. Chao, Luis.